Sí que sí, episodio 7 de Diablo 4. Cuidado. Vamos a terminarnos hoy el acto 3 y ya veremos hasta dónde llegamos, ¿eh? Vamos a ver hasta dónde llegamos. Así que, bueno, pues estuve haciendo algunas misiones secundarias, estuve desbloqueando un poquito más de mapa, como veis, todavía nos faltan ciertas zonas y todo eso, pero bueno, fui haciendo ciertas cosillas y nos metemos aquí en lo de las regiones. Por ejemplo, esta tengo todo desbloqueado de lo que tengo en mi modo dificultad, en este no, por ejemplo, en Hawezar habría que hacer cositas para poder pillar un punto de habilidad más, un punto de capacidad de pociones, un punto de habilidad más, por ejemplo. En este igual, en la estepa, pero bueno, esto se hace con misiones secundarias, desbloqueando mapa y toda la pesca. Y eso lo hago un poco más fuera de cámaras, ¿no? Pero vaya, en esa línea estamos. Ahora vamos a continuar con lo que estábamos haciendo, ¿sabes? ¿Qué pasa, Ifrit? ¿El Zelda que no terminaste? Para nada. Zelda es que no me gustó. Fue un juego de mierda. ¿Te imaginas? Zelda me lo pasé ya, cabrón. 150 horas en Stevie, no estuvo mal. Entonces, aquí tengo teleports, además. Curioso. Vamos a seguir con la misión principal y vamos a tener que cruzarnos toda esta región, que es una región tocha de cojones, ¿eh? Así que eso vamos a hacer. No, no, claro, si me hiciera las misiones secundarias en directo y todo eso, no me daría la vida. O sea, olvidaos, olvidaos. Así que yo creo que lo mejor va a ser ir aquí, al mirador oculto este, irnos para allá y tirar para la misión principal, ¿vale? Dentro de eso, soy ya nivel 50 y estoy desbloqueando las primeras runas o logros o como se llamen. No sé cómo se llaman exactamente, ¿vale? No, 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 ahora vamos full principales. O sea, la exploración y misiones secundarias y demás lo hago off stream, lo hago fuera de cámaras, que si no me muero. No, no, no. Entonces, pero si no he hecho más que hacerme un teleport aquí, ya hay una misión secundaria esperándome. ¡Sí que es imposible! ¡Es imposible! ¿Estás bien? ¿Por qué nadie me pregunta a mí que si estoy bien? Voy por toda puta santuario diciéndole, ¿estás bien a la gente? Pero a mí nadie me dice si estoy bien. Veo a un puto lobo con mitad calavera. Me meto en el reino de los sueños. Mato a demonios todos los días y nadie me pregunta si estoy bien. Nadie. A ver qué quiere este pavo. Y así me dejo la voz, claro. Mi amigo Erden no tuvo tanta suerte. Volvía por sus restos. Rory, quiero que me recordéis como a nuestro Señor Jesucristo. Dejé mi voz por vosotros. Lo que pasa es que yo lo de renacer no me la sé. A la cruz, claro, claro. Rory, que está en mi cruz. Hacer streaming para gente como tú. Creía que te habías dado cuenta. Pero ya veo que ni eso. ¿A Edurne? Sí, hombre, claro. No tengo otra cosa yo que hacer que llevar a Edurne junto a su padre. Lo que ya faltaba, ¿no te jode? Que venda un par de Funko Pops y se vaya ella sola. Hombre, ya. Un saludo para Edurne. Un abrazo. Rory, que es su cruz, exactamente. Más de uno del chaso y mi cruz, cabrones. ¿No os parece suficiente o qué? A ver, voy a dar un saltito. Bueno, pues pues nada, vamos a ir misión secundaria. O sea que, o sea, misión secundaria no, misión principal. Lo siento, me he equivocado. Ah, por cierto, momento. Estamos en los puntos. Vale, sé que la ruta de mi personaje es por aquí, porque lo vi. Esto, una vez que llegas al nivel 50, vas pillando runas de estas. Y hay algunas que son raras, ¿no? Y te dan más bonus que otras. Ah, pero además tengo que cumplir estos requisitos. ¿Y esta puta mierda? Bueno, esto habrá que ver cómo se hace. Pero vaya, iremos poco a poco, ¿vale? Así que eso. Continuemos. Los requisitos para el bonus, sí, es un poco eso, ¿eh? Es un poco ayudas del Estado. Que no me abras esta mierda, coño. A ver si me acuerdo, que llevo un par de días sin hacer nada esto y yo ya no sé. Vale, parece que sí que me acuerdo. ¿Y ese qué hace con la...? ¿Lo veis? Con los esos en alto. ¿Este quién se cree? Vamos a matar a estos, tú. Vale. No te preocupes, ya irás subiendo los stats, ¿no? Entendía, sí.
El icono rosa es por martirizar. Exactamente. Aquí el VIP se da por eso. La verdad es que estoy muy contento, fuera de coña. Ya hablando de... Antes que hemos estado hablando de... ¡Ah, mierda! Estoy lleno de cosas. Joder. Vale, tenemos varias opciones. O me voy al... Bueno, sí, me voy a hacer un teleport ahora, ¿vale? Si no os importa. Si no os importa, me hago un teleport ahora. Vamos a vender cositas, vamos a guardar algunas y toda la pesca. Y ahora venimos. Como veis, me tocaron bastantes cosas nuevas de... Me tocaron bastantes cositas nuevas de legendarias. Vamos, únicas y todo eso. Así que ni tan mal. A ver, un momento. Esta tiene tal. Vamos a hacer así. Me cago en mi puta madre. No. ¡La que estoy liando! Ahora. Vale. Esta es la que hemos pillado ahora. Vale, ok. Sí, pero... Joder. La cantidad de... Bueno, iba a faltaros al respeto, pero os tengo que... Estoy muy contento con el chat que tengo. Aunque seáis mi cruz. Algunos de vosotros. Y me estáis robando la salud minuto a minuto. Estoy contento. Vale, somos ya nivel 50. Me dijisteis que a partir del nivel 50... las armas... ¡Que dejes de dar vueltas alrededor mía! Las armas y demás son bastante más caritas, ¿no? Y que nos viene bien venderlas. Tú sí me vas a mandar a descansar. Que os conozco perfectamente ya todos. A ver, más o menos las armas que... Bueno, como siempre. Las que tengamos que meter aquí... pero es que este es legendario. Esta ballestita. Es que los únicos todavía, como que los estoy guardando... Para no... ¿Cómo se dice esto? A ver, ¿cuánto...? Este mismo. Los estoy guardando para después desmontarlos o lo que sea, ¿vale? Más adelante. Pero bueno, de momento bien. Vamos a vender cositas, venga. Creo que... A ver, ¿de qué precios estamos hablando? 13K, 12K... Bueno, y todavía irán en aumento seguramente. Pero sí, vamos a vender todo esto, menos lo legendario. Y a continuar. Que no hay más. Así que eso. Voy a vender todo, ¿eh? Igual hay alguna cosa que me viniese bien para la build, no creo. Bueno, alguna cosilla sí que estuve mirando por ahí y tenía dudas, pero me da igual. O sea, las vendemos y ya tiramos para adelante. Más que nada es que si tengo objetos únicos o legendarios y... Vamos, únicos. Y me viene algo raro y tal y tiene buena pinta, pero... Tiene que ser demasiado bueno, ¿sabes? Mira, por ejemplo, algo así puede ser interesante. Aunque pierdo 4,4 velocidad de ataque básica y de inteligencia. No, no me interesa. No quiero solo resistencias. Vale. Así suficiente. Venga. De acuerdo, tenemos cositas de engarces y tal. Vamos a guardarlas. Vamos. Ah, o sea que esa era la estrategia que ibas a seguir, ¿no? O sea que aquí la gente del chat me dice que descanse para que luego echármelo en cara. Entiendo. Como veis, bastantes cosas, ya os digo, es que me han ido tocando estos días un montón de legendarias. Pero bastantes cositas legendarias, de hecho. Va, estas son de 125 y estas son de 170. Sí, 125, vale. Oye, ¿hay gemas más tochas aún que estas? Entiendo que sí, ¿no? Que habrá algún punto más, ¿o no? O estos ya son los... Bueno, son rubíes. No sé si habrá algo rollo rubí perfecto. Sí. Vale. Pero se bloquearán a partir de cierto nivel, ¿o cómo? Estás a nivel 50. A partir de ahora los amarillos que son por encima de tu nivel de objetos, guárdatelos. Que les pones rasgos y se convierten en legendarios. Vale. Vale, pero tiene que ser lo que sea superior a nivel 50, ¿no? El objeto. Vale, 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 vale. Vale, ok. Eso tengo que verlo. Porque todavía me siguen tocando objetos que son rollo nivel 45 y cosas así, ¿sabes? O 42. Bueno, vamos a ir viendo a ver qué pasa. Bueno, como veis, vamos fuertotes, así que sin problema. A ver, ya me voy a echar un... ¡Mira! Rubís. Hablando de...
A ver qué hay por aquí. Míralo, cómo sabía que había una estatua de Lilith. ¿Cómo sabía que había por aquí una estatua de Lilith, tío? Vale, perfecto. Aumentando la fuerza, así que genial. Y continuamos. Hay 5 tiers de gema. Creo que ahora tienes 3. Sí, ahora de momento tengo 3. El basto, el no sé qué y el otro. Pero bueno, poco a poco, ¿no? Subo, se irán desbloqueando conforme lleguemos a ciertos niveles o vete tú a saber. Hostia. Me está bajando, digo que me está bajando el avispón este tanto la vida, tú. Guay. Ah, a partir del 60. Pues nada. Perfecto. Estuve viendo también los logros del juego. Tienen mazo de logros y tienen algunos logros muy locos, ¿eh? O sea, yo entiendo que... Ah, he desbloqueado también otra de... He desbloqueado otra estatua de Lilith sin darme cuenta. Mira, estaba aquí. Que estuve viendo, por ejemplo, hay un logro... Entiendo que dependiendo del personaje con el que lo hagas será más o menos fácil. Había uno que era hacerte una dungeon entera sin que te tocasen. Vamos, sin que te toquen. Y dije, ¿cómo? O sea, sin que te hagan daño. Digo, a ver, entiendo que a lo mejor si tienes un personaje que tiene barrera y juega a distancia y... Sí, sí, o sea, literal no hit. Que dije, joder. Digo, ya, pero eso con un, por ejemplo, con una pícara que se podrá hacer, ¿no? Habrá locos para todo. Digo, pero una pícara y demás, cuidado, ¿eh? Con compañeros, ¿no? Claro, que tú vayas de siempre ahí... guardadito y que ellos ataquen y cagan todo. Ya, ya, pero... Vamos, son retos. O sea, realmente, bueno, es lo que es, ¿no? Eso está guay también. Y el tema, lo he mencionado antes, igual no estabais y tal, pero el tema, sí es verdad que me da la sensación de que no tenía yo esa primera sensación de la cantidad de cosas que tiene este juego... después de sus primeros compases, ¿no? Rollo en el endgame y todo eso. Que sí es verdad que tiene un huevo de historietas. Toma, voy a dejar aquí esta trampa, por si acaso. ¿Vas haciéndolo todo? Empecé haciendo casi todo, Never. O sea, rollo, por ejemplo, del... Bueno, pues si veis el mapa, por ejemplo. Vamos. En esta zona... Tenemos, mira, 23 misiones de 35, 72 puntos de 76, 18 dungeon de 23, 14 de 28. Y entonces, y luego ya fui tirando más, ahora ya vamos mucho más directos, porque es que si no, vamos, hasta que me pase la campaña me va a pasar 55 horas más. Bueno, 55. A lo mejor son 180 horas más, ¿sabes? Pero sí, tengo que tirar un poquito más. No, yo no tengo amigos, así que por ese lado puedo estar tranquilo. La no hit. Qué graciositos, ¿eh? Los del chat. Ya, renta más historia y luego... Ya, supongo, pero... Vamos, más de uno de vosotros me ha dicho eso. Que primero hiciera la historia y que luego ya las dungeon por lo de no sé qué que te dan... Los logros épicos esos, o como se llaman, las runas esas épicas, o lo que sea, yo qué sé. Pero bueno, yo como tampoco sabía del tema, como tengo que poco a poco aprender, pues... Uy. ¡Eh! ¡Que dice que sí que tengo amigos! ¡Que mira que alguien ha escrito en el chat y ha dicho sí que tienes amigos! Cuidado, ¿eh? Ahora, ¿qué tenéis que decir, eh? Los niños tontos de mi colegio nuevo. Metiéndose conmigo. Vale, pues hemos desbloqueado por aquí. Me han dado algo de experiencia. ¿Está contratado? Shh, calla. Ah, y por el caballo, claro. Que irás infinitamente más rápido también. O sea, el caballo te lo dan en cuando te hagas la historia. Joder. Hola, vaya lagazo, ¿no? En ese lagazo me maté yo. Vamos tú, ataca. Que sí que tengo amigos. No te lo puedo decir. No me jodáis que el caballo es diablo.
te enfrentas a Val Diablo y cuando lo matas, bueno, cuando lo matas, ¿no? Porque no lo puedes matar, ¿no? Lo imbuyes en una piedra de alma y se lo incrustas en el pecho a un caballo. Y a partir de ahí te dejan tener un caballo. Y es Diablo, ¿te imaginas? Vale, esto es una misión secundaria la que hay por aquí, ¿no? Busca a Ordun y a Kada en... A ver, si encuentro Girandán, pues... Va a ser por aquí, a lo mejor. Que te subas el mundo... ¿Cuándo se puede subir el mundo a nivel más alto? Vaya por Dios, por aquí no es. Me cago en mi puta madre. Vamos a ir para arriba, vamos. Se dice montura. Montura solo se dice si estamos hablando de tu madre. Culto, ¿vale? Para el resto son caballos. Yo no puedo, ¿no? Ah, aquel sí que puede, ¿no? El puto Jacobo. Seguro que sí. Dice, una iglesia de Ostacarum, antaño majestuosa, construida en el acme de su imperio. A pesar de estar en ruinas, otorga una cierta legitimidad a los nuevos señores de Girandai, los mercaderes de las estepas andustas. Broma, culto. Un saludo. Para ti y tu montura. O sea, para ti y tu madre. ¿Vale? Portal. ¿Y por aquí qué? Joder, por aquí más misiones secundarias, tío. ¿Me quieren matar a misiones secundarias o cómo va la cosa? Vamos, que me tengo que pasar la campaña. Que me deje historietas y... Vale. No voy a pillar estas misiones porque no quiero exceder. Ya. Es que tenemos un montón de misiones secundarias. Ya tenemos casi el límite, pero bueno. Aunque me da un poco de rabia porque sé que igual las puedo hacer ahora. A ver esta, ven aquí y a ver qué pasa. No me extraña. Nunca ha confiado en que pudiéramos hacer nada solo. Si, y si mi madre es un caballo, no asumas, Polo, no asumas. Ha ido a un campamento al norte para vender. No, a tu madre le gusta la caballa. Pero eso no significa que sea un caballo. Nos equivocamos. Ah, que tengo que ir a otro lado aún. Joder, con las misiones secundarias, macho. Vale, seguimos nuestro... ¡Ah! Mierda, y estaba de camino. Bueno, ya no llegamos ahí. Vamos. Y el caballo, a lo mejor también le gusta el caballo. Exactamente. Vale, esto es una gran ciudad, ¿no? Entre medias, sí parece, sí. Me jode no pillar las misiones secundarias, ¿eh? Me jode bastante, porque sé que más de una la haríamos del tirón, pero... Hay que ser un poquito... Hay que ser adultos, ya. Visita todas las regiones de santuario. ¡Cuidado! Cuidado que ya hemos visitado todas las regiones. ¡Ay, que me he equivocado y me he puesto una poti! Bueno, cosas que pasan. Ahora estoy yendo todo recto, ¿eh? Yo me he puesto el GPS y paso, pero... Ya habrá tiempo de explorar un poquito más cositas y toda la pesca. Pasen, pasen. ¿Tengo un mensaje en el chat otra vez? No, ya lo hemos leído. Igual es tu amiguito, que no tengo amigos. Además, lo que más ha extrañado es que Jacobo es colega, ¿vale? Pero Jacobo, luego nos explicará por qué te has puesto de nombre de personaje Bulma. No, Bulba, que diga. Si es algún tipo de... No sé. ¿Echas en falta algo? ¿Alguna de tus aficiones o...? Es Jaco, no sé. Es el api... Tú... Vale, no voy a hacer más chistes. Iba a seguir haciendo chistes, pero no lo voy a hacer. Porque ella merece un respeto. Pero tú no. Pero bueno, voy a ser buena persona. ¡Hola! ¿Y este? Abominación escurridiza. Vaya. Hoy todo gira en torno a ti, Jacobo. Se apellida Bulba. Y una vez estuve con una bulba, te imaginas. Dale, dale. Bueno, bueno. Uy, ese tiene pinta de explotar, ¿no? El huésped pestilente. ¡Huésped pestilente! También conozco a más de uno. Sí, luego hace pum, ¿no? Sí. Ah, y luego tira mosquitas. Vale, vale, vale. No quiero eventos de estos de óbolos. Lo siento, los estoy dejando.
Ojo, la verdad es que es precioso cómo se limpia con... con la pícara, ¿eh? Es una cosa... es una cosa preciosa. Vale, mapa. ¡Eh! La misión principal está aquí ya, a la vuelta a la esquina. Vamos a ir por el caminito, ¿vale? Ya que es un desierto y no quiero perderme. Vamos a ir por el camino. ¡Eh! Madre mía, ¿y ese salto? No. Se ve muy bonito el juego. Sí, yo también... es algo, vamos, lo hemos ido mencionando a lo largo de nuestro recorrido y tal, que gráficamente el juego está muy bien hecho. Los escenarios, todo el tema de los paisajes y demás, tiene... no sé, me gusta mucho, la verdad. Tiene un gran gusto estético. Dentro de la línea de, del mundo de Diablo, que es todo como tiene sentido, pues bastante oscuro, tétrico y demás, porque, oye, al final toda esta mierda... De hecho, Diablo, para mí Diablo es un juego que... Si te paras a ver un poco lo que es la historia del mismo y todo eso, del mundo de Santuario, es súper tétrico todo. Es increíblemente oscuro, ¿no? Todas las historias, de hecho, tienen un carácter bastante, bastante deprimente. Todo es muerte, todo es demonios jodiendo y humanos sufriendo. O sea, hay poco espacio para, por no decir ninguno, para... un mundo en el que realmente merezca la pena vivir, si os dais cuenta. O sea, es que hasta los que están viven en las ciudades o las regiones en las que... no sé, tío, no hay nada de... No es que esperanza, sino ni siquiera celebración o disfrute o... Sí, es gore, pero sí es verdad que es muy bonito. O sea, el desierto este, por ejemplo, es la polla. Mira, aquí un... ¡hala, un camello! ¡Míralo! ¡Pirómanos! Lo que me gusta siempre a mí, unos buenos pirómanos. Ahí va, me he puesto delante del pavo este tú para que... buenísimo, la verdad. Pero no lo podía hacer, ¿eh? ¡Ven aquí, coño! Vamos. Pero sí, está muy guapo, tío. Podrías enviar a Roma Gallardo ahí. Le echarían por pesado, tío. Ya me imagino a Roma Gallardo ahí, ¿no? Pero es que los diablos no hacen esto por... ¿sabes? Los demonios no hacen esto porque le tengan asco a la humanidad, ni que quieran... no controlan a la humanidad, porque... no, no lo hacen por eso. No es violencia demoníaca. Lo hacen porque tienen problemas con ellos. ¿Sabes? Es como Kick, pero en videojuego, ¿no? Porque allí... bueno, aquí hay bastante oro, la verdad, a mí. Vale, hemos llegado a Cádiz. O Jerez de la Frontera. A ver qué pasa. Hombre, el Lorat de este siempre llega antes que nosotros, tío. Menudo pesado. Ah, seguimos buscando a Elías, es verdad. Y lo vomita. Taísa es la ensangrentada. Bastante crash, ya sabéis. Madre mía, Taísa se está tirando un... se está tirando un leño que flipas mientras habla con nosotros. Sí, se llama Retrete. Ok. Bueno, busquemos info. Venga. Ok, siguiente. ¿Quién será nuestro guía, tío? Ojalá fuese un niño pequeño. ¿Has perdido la cabeza? En esa tormenta vive un hechicero que te arrancará la carne de los huesos. Bueno, pues mira. Así estoy mejor, así bajo de peso. Ni hablar, ni por todo el oro de Caldeo. Nadie nos quiere acompañar. Puede que sea el único que acepte esta locura.
Se pasa los días fumando su... Son como muy expresivos aquí, ¿no? En esta región. Es un lugar hostil. Cuidado. Tío, a veces tengo la sensación de que, como las animaciones son todo el puto rato las mismas, a veces tengo la sensación de que están hablando Sims. ¿A que sí? De que estoy jugando a los Sims. Míralo. Yo ahora mismo podría ponerme aquí y empezar a escuchar... ¿Sabes? Bostarno. Paca, petumpe. ¿Sabes? Así. Petunque sumum. Sum sum. O sea, un poco... El doblaje está increíble, sí, sí. Pero las animaciones son lo que son, claro. Ha encontrado un lugar tranquilo donde concentrarse para controlar a Andariel. ¿Os imagináis un sim pero con esta estética? Vamos, con estos gráficos. Estaría guapo. Y de pronto salgan demonios y tienes ataques en oleadas y mierda. O sea, me coges a Diablo, le metes la construcción de los Sims. Cuidado, Cuidado, amigo, Vale, vámonos. Viaja a la ribera de... A Santiago la Ribera. Vámonos, entonces. Que me choco. Vamos a ver qué pasa por aquí. No quiero explorar ahora mismo nada. Ya habrá tiempo de dar vueltas. Vamos a ver qué se cuece. Tío, y vamos con Lorat a todos los lados, Vale, sé que muchos de vosotros ya habéis visto la campaña. Del 1 al 10, yo creo que Lorat 8 que muere. Un 8. Un 8 a que Lorat muere, pero vamos, del tirón. O sea, hemos pasado demasiado tiempo con él como para que no se lo cepillen. Pero bueno, ya veremos, ¿no? Ya veremos. Ah, vale, por aquí hay una serie de cuevas. A ver. Ah, hay como un caminillo. Vamos a echar un vistazo, va. Necesito más tiempo. En una buena expansión de... Ah, que sí, sería una buena expansión, rollo de los Sims. Va, por ahí. La edición deluxe a 100. Menuda máquina de hacer dinero los Sims, Joder, no se cortan un cacho. A lo mejor alguno de vosotros no lo sabe. ¿Sabéis que la cuenta oficial de los Sims me bloqueó? Me bloqueó por contestarles a un tweet que pusieron. Te lo prometo. Me banearon. Pero rollo un tweet, además, a nivel de humor, O sea, a nivel de coña, ¿sabes? Que les mencioné eso, la de... Pues yo qué sé, por... Digo, eso sería mazo de dinero el que... O serían 58 expansiones hacer lo que no sé qué. O algo así, ¿sabes? No me acuerdo ya de ni cómo, pero... Pero sí, sí. Nah, pero y luego al tiempo me volvieron a desbanear. Y yo, bueno, vale. Pero sin yo, vamos, sin haber, ¿sabes? Sin haber ningún tipo de conversación entre medias. Como de pronto vi que una vez vi que estaba baneado y un tiempo después, pues dejé de estarlo. Madre, me ha dado un lagazo aquí, que flipas. Vale, le está metiendo un poquito de laguecillos, Menudo los... ¡Granujas! Son... Estos son de los míos, entonces. Vale, vamos. ¿Cómo me arrolla? Estamos. ¿Mi personaje funciona con la vulnerabilidad? Sí. O sea, le tengo sobre todo pues, para que aproveche vulnerabilidad de los enemigos, ya que encima tengo armas que tiran mucho con eso. No seré yo quien tenga que arrojar sus cadáveres al río esta vez. No, por aquí.
Ahí va. Pues nada. Se lió. Tío, me está metiendo unos lagazos hoy el juego. La madre que me parió. Me está metiendo unos lagazos. No veo nada. Has muerto. Y este... ¡Ah! Que es una... Es una fumadera de opio. Míralo. Lo están poniendo ahí hasta arriba. Despierta. $1,000 los Sim 4. Joder, está huevo. Económico. El símbolo de... De hora de aventuras. Abrir la ventana, no sé por qué no la abro. Los demás os habrán rechazado. Seguro que os han contado tonterías sobre un hechicero. Y ese hechicero a lo mejor es Elías. ¿Qué puede hacerme un hechicero que no haya hecho el tiempo? Sí, sí. Os ayudaré. Hay una vieja capilla cerca de allí. El lugar perfecto para iniciar una nueva. Bueno, ya veremos. Bien, coge tu riñonera y vámonos. Vamos. Tráete la Switch. Que no es Deckard ahora, que es Lorath. Que no te enteras. Que te lo he explicado ya antes. Vale, 1 de 5, ¿no? Esta misión. Bueno, vamos a ver. Ahora tenemos que ir ahora. Vale. Bueno, por ahí no habíamos pasado, pero hacemos así un viajecito rápido. Y para adelante. ¡Me cago en mi puta madre! ¡Que no activa el portal! Siempre igual, macho. ¡Que no activa el puto portal! Por vuestra culpa, tío. Uy, ¿se están teletransportando los enemigos o...? ¿O lo he soñado yo? Streamer de éxito. Así es. Así me hago llamar. Que no activa el puto portal, macho. Siempre me pasa igual, ¿eh? Llego a las zonas estas y se me va. Se me va la olla, tío. ¿Vas a venir o qué? Oye, el Lorath, ¿por qué no viene ahora? Ah, se me ha adelantado ya. Algún día aprenderás, no ocurrirá, ya. Ese día no va a ser hoy. Ese día no será hoy. Vamos. ¿Está débil el pícaro? Está un poquito débil. Sí, la verdad es que esta build está muy bien. A ver, me hice un pícaro. Al principio me hice un pícaro que sí que estaba débil, ¿eh? Fuera de coña. Pero con la build en condiciones y demás, no he hecho yo absolutamente nada. Vaya, la buena pillada de internet y de gente que sabe y todo eso, pues está muy guapa. Está bastante durita. Y encima con las armas que llevo, tío, tienen un par de habilidades que me flipan. Lo de que las cuchillas que tires, que bailen a tu alrededor, me parece la hostia. Vamos. Tómate una poti. Yo también te quiero. Vale, ¿dónde está el portal? Vamos a enchufarle por aquí. Es que te ponen los portales aquí escondidos, tío. Es que así no se puede. Vamos. Tarsarak. Se llama esta zona. Bueno, esta ciudad, ¿no?
La Móstoles de Santuario, la llaman. Además eso. Algo aún más importante. Y cuando se pone en modo diablo, di que yo, pues como todo, tampoco soy un experto y no esto. Pero alguien que sepa jugar, si está atento a lo del tema de las magias, el cómo funcionan, vamos, en lo de la energía y demás, hace auténticas locuras. Auténticas locuras. ¿Por aquí qué hay? Ah, vale, por ahí un saltiño. ¡Ay, mira! Un suricatillo. Hasta el pícaro, sí. El pícaro modo... Bueno, la pícara modo playera. Que sí, que sí. ¿Y a dónde coño se va este? ¿Por qué se aleja de mí? Qué curioso. ¡Ah, me persiguen! Cuidado que los putos insectos me quitan, ¿eh? Sí que quitan, ¿eh? Ah, que es este cabrón el que los saca, además. Necesito tiempo para eso. Vamos. Spícara de playa. Sí, culto. Me es imposible no exterminar todo. Mira qué rico está plaza. Ahí tengo el... Espérate. No sé si os pasa, tío. El ratón se me medio convierte en gilipollas la ruleta. O sea, la ruedecilla. Y a veces que cuando quiero tirar para abajo, tira para arriba. Es rarísimo. Que no me cuentes tu vida. Vamos a ver. Ah, lo que cuesta subir de niveles ya, ¿eh? Joder. ¿Hablamos con él o qué? Yo sí, que Thaisa decida si quiere acompañar. Thaisa está en la mierda también, ¿eh? Fibra de mi ser, clama que me adentre en la tormenta y acabe con Elías. Pero quizá cuente con que mi venganza me lleve de vuelta a él para poder terminar. ¿Qué pasa, Dani? Es mejor para todos que me quede. No te sientas mal. Pues literalmente lo que le digo a mis colegas cuando no quiero salir, ¿eh? No. Hay algo que me llama a que me tome unas cervezas, pero a lo mejor ese es el plan de... Mejor me quedaré en casa. Ir vosotros. Vengadme. Bebiendo toda la cerveza. ¿He jugado al Diablo 3 en una experiencia? ¿Es una experiencia similar o merece tanto la pena? Yo es que no me acuerdo ya. O sea, yo con Diablo 3 jugué solo la campaña y ya. No hice nada más. A mí este me está gustando más. Mucho más. O sea, me da la sensación, no sé si es... Que tengo la sensación de que este es más redondo y más un mundo real, tío. No sé. Con el Diablo 3 me dio la sensación de estar jugando de punto A a punto B y ya está. Pero con este sí que tengo la sensación de perderme, cosa que me encanta. O sea, de perderme por aquí, por allá, yendo para acá, haciendo esto, haciendo lo otro. Tengo 200.000 historietas que puedo hacer. A mí eso me está gustando bastante. O sea, yo te diría que para mí sí que es una experiencia bastante mejor esta. No sé los demás qué opinión nos merece. A lo mejor para ayudarle a... Vámonos. Así que, si puedes permitirte comprártelo y te apetece, pues dale duro, claro. No voy a ir a parar. A echar un vistazo por aquí, voy a hacer un rodeo.
cositas. Ay. Me obligas entonces. No me eches a mí la culpa, ¿eh? Estás queriendo, ¿sabes? Rollo, no, es que Polo, claro, me ha obligado. Disfrutemos el momento. Este va a ser un viaje para el... ¡Mira, Lora! Tin, tiri, tiri, tin, tin. Tiri, tin, tin. Tiri, tin, tin. Tin, tin, tiri, nini, nini. Vale, sigue a Messi a través de las tormentas de arena. Que se va a ir a jugar a... Si me permitís, voy a ir a por un... Voy a ir a por unos hielitos y algo de beber, que si no la garganta me va a explotar. Ahora vengo, no tardo. Uf, no sabéis... Vale, me quedo aquí, no pasa nada. No sabéis hasta qué punto el calor que hace, ¿eh? Y mira que hoy no es un día caluroso. ¿Y si no? Pues si no, pues no te va a quedar otra que aguantar.
Ya estoy. Ay. Que no fiéis de mí, que no soy buena persona. Que no fiéis de mí. ¡Vámonos! ¡Sigue a Messi! ¡Me sirve! ¿Dónde está Messi? ¿Dónde está Messi? Está por aquí. A ver, se me calma. Vamos, estamos. Porque estoy perdiendo vida. Ah, bueno, si le tocas al camello, ¿no te dará vida o qué? Pero tú, hijo de puta. ¡Vamos! Pero no te pares, que pierdo vida. Que no me toque, ¿no? ¡Loco! ¿A dónde va el camello? Y esta zona entonces tienes que cargártela así con... Vaya movida, ¿no? Aquí, por ejemplo, estoy resguardado, ¿no? Está guapo esto. Dios, y el camello la atraviesa. Esto que es un camello y un dromedario. Los camellos tienen uno solo, ¿no? Una joroba. Y los dromedarios dos, o es al revés. Ah, por cierto, soy gilipollas. Es que esto lo hice el otro día, no me di cuenta. Claro. Por eso no escucho nada, ni vosotros. Ya he tenido suficiente. Ahora mejor. Que lo bajé el otro día para... Dromedario 2, ¿no? Las escuchará mejor el juego, tío. Es que antes no se escuchaba nada. ¿Sabes qué pasa? Que me pongo alguna serie y me pongo a jugar a Diablo haciendo las secundarias y todo eso, como la mayoría de la peña. Y claro. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pero eso ahora me va a explotar la cabeza, tú. Si me tenéis alto ahora vais a escuchar el juego, porque es que el puto juego se escucha que flipas. Voy a bajarlo un poquito. Vamos. Tío, no me gusta un pescado lo de que pierda vida, ¿eh? Pero bueno, es un desierto, tiene sentido. Necesito más tiempo. ¡Hola! La tormenta arrecia de nuevo. Por aquí. Y Messi se fue. Así es. Nah, es un paseíto. Es un paseíto de nada. Oh, no. No. Alto. Tenemos que volver. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Mi pipa. Me la dejé en la capilla. Tenemos que volver a buscarla. Anciano, momento. Como ¿habí? Te des la vuelta. ¿Habéis visto cómo la cambia la voz? Esa línea la ha hecho otro actor de doblaje. Está bien, pero no olvidaré esta traición. No tiene sentido. Aquí la has liado, eh. Aquí la has liado bastante, de hecho. Otra vez. Son dos actores distintos los que doblan al mismo personaje. Está bien, eso. Joder, y el Loras no se corta un cacho, ¿no? Rollo como te tal, te meto un... ¿Aquí qué hay? No hay nada aquí. ¿Y este engaño? Tío, que yo tengo muy poca vida con la pícara como para que me quites vida, cabrón. A ver, si quieren venir, que vengan. O sea, no tengo problema. Aún no estoy.
está tocando la polla. Bien. Menos mal que cuando, conforme vaya matando, me van dando. Que si no. Vale. Me está dando. Me está haciendo dar un rodeo el cabrón este. Vamos. ¡Vivo! ¡Holo, holo, holo! ¿Ya? Ah, Deckard. ¿Recuerdas el olor a salitre del océano? No había sombra ni demonio que pudieran interponerse en nuestro camino. He viajado por todo el mundo desde entonces. He visto cosas que jamás creerías. Bueno, nos va a hacer aquí la de Blade Runner. Visto cosas que jamás creerías. Era como estar esperando. Sí. Siempre es importante tener un rumbo que seguir. Un paso tras otro, ¿verdad, viejo amigo? Si dejamos de caminar, moriremos. Ok. ¿Y ahora qué? Parece que los vientos se han calmado. No te alejes. Vale, un momentito. Yo quiero ver una cosa. Que siempre que hay algún huequito así en la... de sufrir daño. Ya está, pero si no ha sido ni la... Qué guapo un oasis aquí en medio de la nada. Y aquí habrá un TP, ¿no? Para no tener que cruzar todo el puto rato. Vale. Pues hemos llegado, que era lo que queríamos. Vaya. Y pensar que había un lugar como este escondido tras la tormenta. Quizá un vestigio del viejo Kellistán perdido en el tiempo hasta que Elías lo cogió. Contendrá algo de valor, ¿eh? Mesif, no te muevas y no abras la boca. Un gran peligro acecha en este lugar. Te has vuelto un gallina con la edad, amigo mío. Pero no te preocupes. Vive en la Gerudo, Gerudo Valley, es verdad, ¿eh? Ya verás. ¿Elías los eligió para unirse a su círculo cercano? El de los harapos nunca sobrevivirá. Ah, si además hay gente por aquí y todo. Ok. ¿Y cómo nadie sabía de la existencia de esto? Si hay gente viviendo. Bueno, claro, entiendo que es porque no saldrán de aquí, pero... Maestro Elías, la que trajo a Lilith a santuario. Y será su mano la que ate a un demonio menor a nuestra voluntad. Hostia. Imagina cuando tengamos ese poder. Míralo. Son un poco malos, entonces, es lo de aquí, ¿eh? Es secreto, ¿no? Desde luego. Se viene movidilla, ¿eh? Espera. No os había visto antes. Somos nuevos, claro. Logramos atravesar la tormenta por la gracia de la madre. Ah, discípulos nuevos. El Lora se lo sabe, ¿eh? En tiempos auspiciosos.
Lilith nos honró hace poco con su presencia. ¿Ha estado aquí? ¿Qué vas a hacer? Oh, fue grandioso. Pero no os preocupéis. Tal vez el maestro Elías os permita entreverla por el ojo ciego. Entreverla por el ojo ciego, en mi barrio es ponerte a cuatro, pero bueno, tú sabrás. Yo no voy a ser el que diga... Maldición. Es peor de lo que pensaba. Elías tiene el ojo ciego. Elías tiene el ojo ciego. Con él míralo. Puede verlo todo, incluso a través del tiempo. El rebaño ha crecido. Presenciad las maravillas que os ha preparado la madre. Buah, cómo nos vamos a pegar aquí con todos. Alzad bien la cabeza, campeones de Lili. Nunca más. Ya. Claro, o sea, estos se creen, ¿ves? Están generando demonios y demás porque se creen que les van a servir. Qué locos. Eso es lo que les ha prometido Lilith a esta peña. ¡Uf! Míralo. Ya veo ya. Ya, después nos va a tocar pelear contra ellos, sí, sí. Bendíceme con tu poder y cumpliré todos tus designios. Y desaparece. Casi podíamos estar nosotros horas y horas matando demonios. Si estos están generándolos todo el rato. Someteos al juicio del maestro Elías. Pero no mostréis miedo ni dudas. Tranquilo, no lo haremos. Vamos, que nos vamos a pegar. Va a ser una especie de coliseo. Tin, tin, tin. Tin, tin. Aquí está el puto Elías, cabrón. Métele un navajazo. La doncella caminará por este mundo. Elías. Sabía que vendrías, Loraz. Has estado espiándonos con el ojo ciego, ¿verdad? ¿Crees que gastaría esa magia en vosotros? Sigues tan corto de miras como la última vez que te vi. Voy a ahorrarte sufrimiento, anciano. Encima te lleva, te llama viejo. ¡Qué hijo de puta! Está bastante bien, ¿no? Mira eso. Mira eso. ¿Ya? Se acabó. Debemos encontrar el ojo ciego mientras estemos a tiempo. Poco... No podemos dejárselo a esos fanáticos. Decepcionante, ¿no? Espera. Veo algo. Vale, aquí hay un recuerdo. De sangre. Bof, las cinemáticas estas son la hostia, ¿eh? Mephisto, diablo, Baal. La ruina de Santuario es inminente. Y sin embargo, dudas. Solo los fanáticos y los necios tienen una certeza absoluta. Me recuerda un poco la estética de esta zona y las vestimentas a Dune. No sé por qué. No vengo a salvar, sino a dar poder. Madre del amor hermoso, como le están poniendo la espalda. A mi sombra. Ya es que a cualquier cosa la llaman paella, ¿eh? Enfrentarán a mis misiles.
infierno. Arroz con cosas. Que los dedos se apañen solo. Y la que le queda a Elías. Andariel. Elías ha hecho lo mismo que el Black Alien en los ojos, por cierto. Mueren. Ese será el precio. Ese será. Ese será el precio. He tenido otra visión. Lilith cree que los demonios mayores destruirán santuario y está preparando al pueblo. Claro, o sea, Lilith lo que dice es que quiere dar poder a la gente para que se enfrenten a Mephisto, Diablo y a Baal. Maldito ejército. De hecho, Mephisto nos está ayudando. ¿Cómo? Ah, porque tiene lo del ojo del culo este del tiempo. Claro, porque puede morir en el pasado, pero como tiene el ojo lo ve y... ¿Cómo es que sigues vivo? Porque tiene el ojo. Entenderás lo que he hecho por este mundo. Sí, la cinemática son la polla. Ah. ¿Qué te crees? ¿Que me da cosas? Yo sería que... ¿Nos podemos pegar en algún lado que no sean las escaleras? Pregunto. Sí, es que prefiero... ¡Dejes de tirar demonios, hijo de puta! Nada, corre. Que no dice, mira cómo te mando, mira. Se acabó. Porque tiene el ojo. No podemos seguir estrellándonos. Tiene el ojo ciego. De esta forma. Ya van tres veces, Tenemos que escapar, pero creo que si le matas tres veces te dan una vida. Si no podemos cogerlo, al menos le arrebataremos algo de poder. Lo que tú me digas. Ve, busca el ojo ciego. Vale. Vámonos. Sencillito, sencillito. Tío, estos son un poco mierda porque como se ponen a volar por ahí, es rarísimo. Como te atraviesan todo ahí, te activan la trampa, pero no se quedan en el sitio, no sé. Funcionan un poco raros, las cucarachas estas. Siento la sangre de Lilith dentro de ti. Otra vez. Has recibido su bendita comunión. Ábrele tu corazón. Acepta tu naturaleza. Te voy a poner todas las trampas aquí del mundo. Jamás. Ahí. Madre mía, pobrecito Elías. Pobrecito Elías. No es natural. Tiene que ser nigromancia. Nigromancia. Encontró este poder. El evangelio de la madre. Eso nos contará cositas.
llevó a un antiguo campo de batalla, donde miles de los nuestros murieron a manos de ángeles y demonios. Jamás volveremos a sufrir así. Ya van cuatro. Eso es. Y en sus ojos vi un nuevo mundo. Elías puede ser fácilmente uno de los tíos más pesados de internet, ¿no? Libres de la tiranía del cielo y el infierno. Nuestro, si tenemos la fuerza necesaria para reclamarlo. El puto Elías, macho. Qué pesadito. Vale, esto huele a... ¡Joder! Demasiado tarde para detener lo que Lilith ha iniciado. No llega a mi nivel, dude. Tranqui. Tranqui. ¡Buah! ¡Huevito! Una cosa fantástica. Es que no tengo ni que moverme, tío. Cuidado, eh. Cuidado que ahora sí que estamos un poquito más jodidos. Está hecho. Nada, está hecho. ¡Hijo de puta! ¡Muere! ¡Se ha quedado un toque! ¡Pero cómo eres tan cabrón! Oye, 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 la inmunidad, ¿qué pasa? ¡Ah! ¡Que explotan! ¡Ah, muerto ya! Todo pasa muy rápido, eso es. Vale, ya. Aquí está el ojo ciego. El ojo ciego. Messi puede ayudarnos a alejar el artefacto. Messi siempre puede ayudarnos. Pero hay que hacerlo antes de que vuelva Elías. Esa abertura de ahí es nuestra mejor vía de escape. Qué pesado. Y se lo lleva, ¿no? El ojo ciego. Vamos. A una... Parece un escudo, ¿verdad? Aún así, Lora... No sé, algo esconde, tío, Lora, yo creo. La madre se sentó conmigo al fuego y abrió mi mente a un conocimiento secreto. Me enseñó los verdaderos nombres de todos los demonios que permiten controlarlos. Antaño... Fuimos sus corderos y ellos... Ya no. Los débiles seremos fuertes. No. Cuidado. Los débiles seremos... Se voltea fuertes. Y te muestra el ojo ciego ahí. Los elegidos seremos los lobos. Los lobos. Este episodio, vamos, este acto me parece el más largo de todos, ¿eh? Uy, casi tengo otro puntito de habilidad. Este, el acto 3, me está pareciendo el más largo de momento de las que llevamos. Pero, hombre, teniendo en cuenta que me habéis dicho que los otros van más rápido y tal. Bastante más largo. Y además, cubre una extensión de terreno tocha de cojones, ¿eh? Presiona aquí. Tenemos que detener... ¡No! Parece que ya... ¡No, Messi, no! Argentino llorando, ahora mismo. No. ¡Hey! ¡Estáis vivos! ¿Habéis...? Matado al hechicero. No, Messi, no. No hables. Ha amainado la tormenta. Vamos a sacarte de aquí. Por eso Messi no va a jugar a Arabia Saudí. Yo he hecho mi parte. Solo que un poco tarde. Míralo.
Me ha dado en la espalda. Ensartado como una rata. Así es la vida. No. Deckard. Sí. ¡Mira lo que le hace la boca! Hacía. Así es la vida. Como un pez. Y ese audio, por favor. Parecía otra cosa, primo. Bueno, pues nada. Messi siempre en nuestros corazones. Van a venir. Bueno, pero el camello está vivo. Una de cal, una de arena. Me llevo el ojo. Adiós, miedo. Señor Messi. Pásela bien. Necesitamos un lugar para estudiarlo y usarlo contra ellos. Nos vemos en la capilla del desierto. Dios, cómo el ojo va a ser una especie de escudo reflector y nos van a tirar un láser y... Lo va a poner así el escudo y... Steve, vamos. Fuertemente convencido. Y este es el final del acto 3. ¿Será? Supongo, ¿no? Supongo que sí. Ruete con Lodrath en la capilla abandonada. Bueno, cuidado, ¿eh? Cuidado que igual no. ¿Quién me está escribiendo? Ah, vale, es que si no le doy yo a leer, no lo lee. Grande. Tío, muchas veces pasa esto. Le das a la este y no se carga. Más de una vez, de hecho. El problema es que siempre revive. 5 veces le hemos matado. Es más poderoso de lo que pensaba. Lo he subestimado. Es como 5 veces Jesucristo, porque Jesucristo lo hizo una. O sea, 5 veces más poderoso. Algo importante. El ojo ciego. Creo que lo estaba usando para comunicarse con Lilith desde la distancia. Una poderosa fuente de magia. Y peligroso. Quizás podamos usarlo en nuestro beneficio. Dame tiempo para estudiarlo. Los demonios mayores se rehacían. El infierno se acercaba. Pero Elías no era la respuesta a las plegarias. Si quieres juzgar a alguien... Sí, es el final del acto 3. No por sus palabras. Es así de sencillo. Elías predicaba sobre la salvación del mundo desde lo alto de una montaña de cadáveres. Y luego llegó la caminante, que era todo lo que Elías no. Mancillada por la sangre de Lilith, pero capaz de resistir su corrupción. Somos nosotros. Presenciar sus actos. ¿De quién está hablando? Y por eso empecé a pensar que tal vez entre los dos podríamos mantener el mal a raya. Ok. Veo, se llama la misión. En el culto ese suyo. No más horripilante que el resto del suelo de santuario. Acto 3 completado. Y nos han dado un puntito de habilidad de estos. Y con este voy a pillar este por aquí. Perfecto. Así que esta línea la vamos tirando. Venga. Puedo ignorar los susurros de Andariel casi todo el rato, pero no siempre. Que los demonios no es que sean... O sea, no es que se les tenga miedo por ser demonios, sino por pesados, tío. Pero, ¿cómo? Imagínate todo el rato ahí, bla, 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 bla. Ha pactado con Astaroth. Un demonio que sirvió a su padre. Interesante elección como aliado. Y tiene la llave del infierno. Claro, es que hablan, tío. Consideran una traidora. ¿Por qué iría allí? ¿Y ya está allí? Necesitamos respuestas. Elías usó el ojo ciego para contactar con Lilith. Quizá nos sirva. Vamos a contactar con Lilith. ¿Quieres? Es arriesgado, pero no tenemos elección. Cuando estés lista, imagínate. Va a abrir un portal. Lilith y mira fijamente al ojo. Siempre que hay portales y cosas así me recuerda a Oblivion.
cuando se abrían los portales y todo eso. Estaba guapo. Dios, el ojo del estebado es FPS. ¿Qué pasa? Se recupera. ¿Cómo lo sabes? Lo noto. Cuando te abren ojos, tío. De viejas heridas que se reabren. Todavía es débil. Vulnerable. Debo atacar antes de que pueda resistirse. Se va a cargar a su padre. Los otros señores. Te calles, que yo ya me lo sé. Y ahora nos están espiando. Nos ha visto. ¿Qué ha pasado? Me ha visto. Sabe que la buscamos. Es cuestión de tiempo que venga por nosotros. No necesariamente. ¿De qué hablas? No, porque va a ir a por Mephisto. Claro. Y Lilith quiere quitarle el poder mientras siga debilitado. Para eso te has estado preparando entonces. Además tiene que ver con, claro, la historia de Lilith en... Bien, anciano. Piensa. Piensa. O sea, Lilith fue la primera mujer que se divorció de la historia. Si obtiene el poder de Mephisto, ella misma será como un demonio mayor. Claro. Será capaz de conquistar el infierno y también Santuario. Tengo una idea para detenerla. Pero para que funcione, necesitamos ayuda de un viejo aliado. Entrégale este mensaje a Donan. ¡Coño, a Donan! ¿Os acordáis de él? Seguro que está gozándoselo después de que su hijo muriese. Seguro. Pues vamos a ver a Donald. Vamos, a nuestro pato favorito. ¡Donald! Estará en Kobayashi, ¿no? Vale, perfecto. Vamos para allá. Claro, esto lo bueno es que si ya son zonas que hemos conocido, pues viaje rápido y tardamos nada. El amigo de Mickey, el mago, exactamente. Está vista como la madre de los demonios. Bastante crash, la verdad. Y ahora nos da el caballo, por fin. Dios. Por fin. Un medio de automoción. Un vehículo. Siempre y cuando el juego quiera cargar. Hola. Claro, así me ha tardado en cargar. Venía con un puto nigromante y 50 de sus colegas. ¿Qué está pasando? Se le va la olla. Vamos. Pon ayer ahora. Ah, mira, estatua de nivel de mundo. Ya. Aviso. El portal se va a perder. Y tú lo que tú quieras. A ver qué tal está el Donald. Pues, supongo que estará un poco rayado. Después de todo, apartado. Espero que sean buenas noticias. Buenísimas. Es de Lorath. Te han invitado para la velada 3, Donald. Bueno, pero... Por cierto, es en 10 días la velada, ¿no? Sí. Claro, podría... Aunque... Bueno, sí, seguro. No lo sé. ¿Cómo? ¿Va en serio? ¿Qué dice? ¿No te lo ha dicho? No, claro que no. Eso implicaría un mínimo de consideración por su parte. Está escrito en nuestro código. Ha enviado un plan. Aunque llamarlo así. Quieren cerrar a Lilith. O sea, quieren cerrar a Lilith en la piedra de alma que teníamos para, que tenía para Astaroth. Atrapado a Astaroth. Que es la piedra que se liberó en la frente del hijo de Donan, del Yorick este, o como se llamaba. ¿Os acordáis? Pero hay que armonizar la piedra. Flipas. Va a necesitar a un experto para eso. Lorath cree que es experto. O sea, hay dos opciones de contener a un demonio. En una piedra de estas, pero bien gestionada.
o en una piedra un poco jodida con el cuerpo de algún humano, claro, dentro, como un portador, ¿no? Como un, una especie de cárcel. Y no vale cualquier humano. Si se lo entregas, quizá me deje en paz. Un momento. ¿Lorath te ofreció su caballo para el viaje? No, espera, ¿qué estoy diciendo? Por supuesto que... Míralo, aquí me da el caballo. El maestro del establo del pueblo es amigo mío. Dile que vas de mi parte y te ofrecerá un corcel. ¡Vámonos! A por un caballo. A por un caballo. Ah, pero esto no me sale en la montura. Dale ahí a la montura. Bueno, sabemos dónde es. Claro, tío, el caballo se puede ir más rápido por secundarias. Todo el mundo gana. Por fin. Lo que quería. Un medio para las secundarias más rápido. Buen rodeito este. Te da el caballo más mierda de todos. No me digas más, seguramente. Donan. Ah, un hombre de una pieza. Un campeón de la fe. Un hombre de una pieza será un poco como la frase que se dice de contigo rompieron el molde, ¿no? Rollo para hablar de alguien que es único, ¿no? Es... Sé que Donan lo ha pasado mal últimamente, así que será un placer ayudarlo en todo lo que pueda. Llévate uno de mis corceles, gratis. Podemos elegir. Después comprarle monturas a los maestros de establo y descubrirlas por santuario. Una vez adquirida, cada montura estará disponible para todos los personajes de tu cuenta. Una vez adquirida una montura, puedes llamarla pulsando Z. Sobre la montura, pulsa para acelerar rápidamente a pasar, y pasar a través de los enemigos. Tu montura debe asustarse si se ve rodeada de... Vamos, lo típico, como en Zelda, ¿no? Si la barra se llena por completo, te tirará, tomar por culo. Y después seleccionar tu montura y personalizar su equipo en el maestro del establo. Pero... Vale. Nuestros establos son... Y esta es la estándar. Ah, esta es la que te daban por reservar el juego. La madre que me parió. Con esta... Ya veo. Ya veo, ya veo. Y luego trofeos y demás. Nah, pero yo no la tengo, así que... Y luego está... ¡Ah! Y puedes comprar otros. Bueno, que son como los mismos, pero por... ¡Hola! ¡5 millones! Pero, vamos a ver. Vamos a ver, que igual me estoy equivocando. Que no le quiero cambiar la tapicería al Ferrari. O sea, ¿qué cojones? ¿Cómo va a valer 5 millones esta puta mierda? Que no os creáis encima que es una silla. ¡Wow! Guapísima, ¿sabes? ¿Cómo va a valer 5 millones? O sea, 20.000 un caballo. Y una silla, 5 millones. Claro que sí. Aquí el mercado este está roto, ¿eh? Te lo digo, ¿eh? El mercado este está mal de la cabeza. Si esa skin me la dropearon y se vendía como por 5 de oro, pues... Amigo, ¿yo qué quieres que te diga? Vale, o sea que ya podemos ir a caballo. Pero es que me digo... Claro, el tema es que yo ahora que he desbloqueado tantas cosas... Igual me da un poco lo mismo el tema del caballo. O sea, no sé si me explico, ¿sabes? O sea, me da un poco igual porque si es en zonas que ya hemos estado, no vamos a tardar mucho en llegar, pero bueno. Siempre mejor un caballo que no, claro. Iremos mucho más rápido. ¿Te piras o qué? Vale, Rad, nos vemos. Bueno, aún así a malas. Qué guapo cómo subes del caballo, tío. Está guapo, ¿eh? De hecho, mira, en esta... Pero, ¿cómo me vas a llevar aquí, hijo? ¡Hijo mío! ¡Me tendrás que llevar por aquí! Ah, no me... ¡Qué bueno! Vale, tío. Vamos. Pasando de estos, ¿eh? Pero pasando olímpicamente, además. Vamos. Ah, con el 1 puedo atacar. ¡Buf! ¿Y esta movida? Joder, qué guapo, ¿no?
Vaya fantasía, tú. Vale, habla con Donan. Que está aquí esperándome. Aún ni siquiera he entrado. Tenemos un intruso. No es así. Solo es una cría. ¿Has traído a una niña aquí? De hecho, me ha traído ella a mí. Ah, la chavalita del primer acto. Sí, ¿no? Sí. Me diré. Ten cuidado con ese bastón. No es un juguete. ¿Quién es él? Él vivió una vez en esta cámara. La cámara que estás allanando. Explícate. Soy una estudiante que investiga los Oradrim. Lo que queda de vosotros. ¿Estudiante, eh? ¿Tienes maestro? No me digas que Lorath tiene otra estudiante. No necesito un maestro para estudiar. Lilith. Lilith amenaza Santuario en estos momentos. Tengo que prepararme para ello. ¿Cómo sin ayuda? O sin ayuda. ¿Tú? ¿Contra Lilith? Bueno, he venido a por mis cosas. Rezo porque las hayas dejado en paz. Estamos haciendo un grupito aquí de compis. Yo solía ser como esa muchacha. Tenía más aspiraciones que disciplina para controlarlas. Qué guapa la zona esta, ¿eh? Vale. Falta armonizar la piedra con Lilith antes de que Lorath vaya contra ella. Si no, no podrá contenerla. Pero aquí ya, bueno, aquí estuvimos. De hecho, hicimos alguna que otra misioncilla. Vamos, Donan. Gestiona la movida. Antes de nada, Lorath necesitará mis notas. La magia de la piedra de alma es traicionera hasta para los más expertos. Vale. ¿Y ahora qué? ¿Nos salimos de aquí? Cuidado. Estas cosas son valiosas. Ah, ¿por qué he roto algunas sin querer? Igual podía... No. Vale. Pero, tío. Pero vamos a ver. La puta madre que me parió. Pero, ¿por qué no me...? Dice, lleva a Donan a sus escritorios. ¿Me podría Donan decir cuáles son exactamente sus escritorios? ¿O qué pasa? Si es él el que sabe dónde están, coño, que vaya por delante. A él le tengo que llevar yo. Es tonto, es tonto. Ahora me jodas. Se lleva a Donan a sus escritorios. No, coño, que me lleve él. Maldita. Arañas, ¿eh? Ok. Lilith procede del dominio de su padre. El odio. Esa es la esencia que necesita Lorath para la armonización. Necesita odio. Protege a Donan. Vamos a preparar un poquito esto que me da a mí. Los lugares en los que aún perdura el odio de Mephisto. Y solo una cosa más. No. Yo que pensaba que sí.
soldaditos, sin más. Vamos, Donan. Se lo toma con calma el pavo, ¿eh? Habla con él. Sí. Seguro que Loraz aún lleva el suyo. La misión de la Orden. ¿Qué pasa, Asmur? Muy bien. Vamos por el acto 4 de 6, creo que son. Como él. Y muy, muy bien, la verdad. Muy guay. Me fui en busca de familia. No me puedo quejar. Engancha muchísimo el puto juego. Gloria. Sobre todo engancha a disfrutarlo más allá de que te hagas o no la campaña. Y, o sea, tiene una progresión muy guapa. No puedo hacerlo. Y no funcionaría. Y qué pena que todo no sean cinemáticas, tío. Porque las cinemáticas es que están guapísimas. Se ven muy bien y funcionan muy guay. Como el mismo conflicto eterno. Con una magia así se requiere fe y espíritu. Y yo no tengo. Vaya, por Dios. Te falta fe. Te falta fe. Pero tienes aliados. Te falta fe. Te falta calle. ¿Vosotros? Sí. Y tú eres el único que puede ayudarnos. Puede que tengas razón. No puedo prometer nada. En serio. Pero puedo intentarlo. Por vosotros dos. Uh-huh. A ver, ¿qué tiene que contar ese anciano? Vale. Siguiente paso. ¿Volvemos ya o qué? Sí, vuelvo al estudio. Tengo una duda. Ah, vale. Vamos, Donan, que llegamos tarde. Esto es como una cueva del tesoro. Mira esta obra maestra. Más allá del velo de las selvas del sur, de Kala. ¿Conoces la obra de Kala? Es brillante. Una de mis favoritas. Lo mismo digo. Vaya. ¿Has leído sus tratados? Da igual. Cuéntamelo de camino. ¿De camino? Te voy a ayudar. Conozco las costumbres, Oradrim. Vuestra magia. Incluso ese código de escritura que usáis. Belto, ¿qué pasa? No me digas que es demasiado peligroso. Lilith se llevó a mi madre. Puedes configurar en este juego la movilidad del personaje, el clic derecho. Creo que se puede de serie. O sea, rollo, no. Para convencer a la persona a la que deberías estar contándoselo. O sea, ya no que tengas que tocar nada. Que yo voy a verlo. O sea, es que creo que tanto con el clic izquierdo como con el clic derecho el personaje se mueve. Ahora lo. Lo era en su día. Ahora te lo confirmo. Pero me da a mí que sí, que con ambos clips se mueve. Sí. Con el izquierdo y con el derecho. Con ambos. Así que la respuesta es rotundamente sí o rotundamente no, porque ya está hecho de serie. ¿Sabes? Vale, la capilla abandonada. Tenemos que reunirnos con lo que va siendo el resto. ¿Y dónde es eso? Eso es aquí. ¿Otra vez aquí? Bueno. Pues nada, vamos a hacer un viaje rápido y llegamos. No, o sea, a mí el clip izquierdo y el clip derecho tiran ataques. La clave, Eve, es que si tú haces clic a una zona donde no hay enemigos, te mueves. Pero si haces clic a una zona, o sea, encima de un enemigo, le atacas. O sea, es... Por eso hay muchas veces que si lo que quieres es moverte con el personaje, como con la pícara, yo hay muchas veces que digo, si no quiero que la pícara ataque... Lo que tengo que hacer es mover un poco el... ¿Sabes? Claro, que pues ya te digo que... Piensa que esto está acostumbrado, ¿ves? Lo ves aquí, a tener ataques tanto en el clic izquierdo como en el derecho.
Y entonces, o sea, no es solo clic izquierdo movimiento. Yo, por ejemplo, lo utilizo para moverme, pero es movimiento y ataque básico. Si tú, por ejemplo, quisieras, tú dices, no, yo es que el ataque básico sé acostumbrarlo a tenerlo en el secundario, ¿no? Pues entonces cogerías, en este caso, las dagas y me lo pondría aquí, en el principal. Y mi ataque básico, que es el de pinchar, que es este, me lo pondría en el secundario, ¿sabes? En el botón derecho, vaya, del clic derecho. Es bastante... El juego está bastante pensado para que se pueda... O sea, para que se puedan modificar controles y todo eso, más que nada para, porque es uno de los juegos, yo creo, de Diablo que más se ha hecho pensando, por ejemplo, en el mando, ¿vale? Para el tema de consolas también y todo eso. Que es otra opción también, ¿eh? O si queréis jugarlo, no está nada mal. Ataque básico de Polo. La mojadita, exactamente. Soy de Móstoles, no puedo evitarlo. La puñalada en el pecho. Veo que hay mucho fan del nigromante. He visto los nigromantes y tienen buena pinta. Sobre todo por el hecho de poder llevar a tu propio grupo ahí de locos. Me encanta siempre bajar del caballo así, la verdad. Es uno de mis pequeños placeres. Las piedras de alma no son ningún juego. Vaya grupito de vengadores que nos hemos formado aquí, ¿eh? Necesito aire. La Thaisa esa está un poco... Va a ir a echar un truñiqui. Que flipas. Es relativamente sencillo, sí, eso sí. Ah, vale. Ya, que si tienes un ataque que sea en área, claro. Pero bueno, te lo puedes cambiar de... Los huesos, lo que he dicho, ¿no, Eve? Lilith pretende... Pero sí, dependerá de las skills, claro. De Mephisto antes de que llegue a él. Yo también creo que este juego se juega muy bien con mando, ¿eh? No sé por qué me da a mí... Prepararla requiere un tiempo. Porque el tema de moverte mientras puedes utilizar habilidades con el resto de botones... ¿Quién? A mí también me da, ¿eh? Su sangre corrupta. ¿Puedo jugar a Final Fantasy XVI? Sí, sin lugar a dudas. Tengo que enviar un correo a la gente de Koch a ver si me pueden enviar el juego, ¿sabes? Recurso, a dar una clave. Y si puede ser antes de que salga, pues mejor por volver de nuevo. Pero un arma más grande, el Coliseo de Lizard. La piedra sí sería eficaz. A Justin no le gustó con mando. Pues Justin viene aquí a callarme la boca. Digo, yo está guapo con mando, seguramente dice Justin. Pues no. Ah, será por gustos y... Tú puedes hacerlo. No hay nadie en quien confíe más. Creo que cambia la interfaz en consolas, ¿no? Incluso. Se está levantando el viento. No, no la veo. ¡Thaisa! Y Thaisa salió. Lo sabía. Lo sabía, tío. El clásico. También el tema de costumbre, claro. Se va a liar. ¿Ves? La otra va y sale justo para... En el ojo. No me jodas, tío. Me ha traído hasta vuestro campamento. ¿Tú? Va a terminar el ritual. ¿Herido? La he elevado. Las runas de su piel forman un transportador. Thaisa es un faro entre reinos. Sácala de aquí. No importa, ha hecho su parte. Y tú también. Van a traer a otros demonios, ¿no? Disfruta de tus últimos estertores. Va a haber que partirle la cabeza a este pavo otra vez. Bueno, ahora vendrán a lo mejor un montón de... Madre mía, la música, ¿no? Qué guapo. Cuidado con esos ataquitos que tienen mala pinta, ¿eh? Necesito más tiempo. ¿Por qué se ha ido? Cuidado. Hijo de puta, ¿dónde estás? Menos mal que puedo atacar desde lejos, porque con el pícaro, si no, tú me dirás. Cada vez que se retire hay que meterle 200 puñaladas, ¿eh? Ah. ¡Ja!
¡Hijo de puta, salte de ahí! ¡Quítale ese! Uf, qué coñazo, tío, que va a estar todo el rato ahí. Es que me pone las trampas esas de mierda. Que se ha puesto malito. Que está malito. Tío, es que se hace inmune el cabrón, tío. ¿Qué pasa? Voy a ir poniendo trampas por aquí. Hola. Y esos. Cuidado, que ahora va a melee. Miedo. Ah, no. Vale, justo en el mejor momento. A ver, que no me tire, coño. Se va haciendo el este más, cada vez más pequeño, ¿eh? Ah, se queda ahí en el este. Puta madre. Corre, por ella. Corre. Mío mío, cómo le he bajado una en un momento. Está guapo, este boss está guapo, ¿eh? Está muy guapo. Vaya mierda, ¡ah! No me ha dejado un legendario. Vale, por lo menos. Claro, te iba a decir, digo, un yelmito. Bueno, veremos a ver. Creo que este yelmo, si es medio bueno, me puede venir bien, porque tengo un... O sea, no tengo legendario puesto en el yelmo. A ver, vamos a echar un vistazo. Veamos de qué nivel es. Nivel 40. Bueno, sueltas automáticamente una granada de humo al final de carrera. Tiempo de reutilización de carrera se reduce un 0,26 segundo por cada enemigo tontado. Eso está guay. Y luego lo que perdemos es 21 de inteligencia. Vamos a ser más tontos que un piano. 4,4 velocidad de ataque, o sea, de habilidad, eso lo perdemos. Pero luego ganamos curación recibida, que me da un poco igual. Un rango de imbuición me da un poco igual porque yo no utilizo. 3% de duración de control de masas. Es 1,5 menos. Pues no está. 15 de regeneración de vida si no se sufrió daño. No es la gran cosa. Pero bueno, me quedo con la habilidad de las granadas y ya pues cambio un poco uno por otro. Pero. Por llevar un legendario. A ver, estéticamente está guapa, la calavera, tú. Está bastante guapa. Eso sí. Eso sí que nos llevamos. Vale. Pues muy bien. ¿Y estos? Se ha hecho un escudo aquí, todo guapo. ¿Qué ha pasado? Las legendarias me pide. Pues eso lo tendríamos que ver. Esta, por ejemplo, me pide inteligencia. Claro, pero. O sea, entonces lo que necesito es que mis objetos me suban la inteligencia. Entiendo. O sea, eso es lo que voy a necesitar. Y si luego te cambias de objetos, no podrás tener esto activado. O sea, por mucho que la tengas comprada, o cómo funciona eso. Ah, no, es para el bonus. Vale, vale. ¿No? O sea, eso es solo si cumples el... Vale, entiendo.
Está guapo. Está guapo, la verdad. Maldición. En la build te dicen hasta las armas que te vendrían bien y las armaduras, ¿eh? Creo que venía ahí un, en plan de... Tendrías que hacerte con este arma. Es que es un canteo lo de las builds. Espabila, muchacha. ¿Ha muerto Andariel? Sí. ¿Y Elías? Elías no ha muerto, porque Elías da igual, que muera. Antes de dirigirse a las estepas, Elías pasó por Hogwezar. ¿Por Hogwarts? Algo que no le pertenecía. Por eso voy tras él. Tengo una amiga en Hogwezar que ha dominado el arte de la inmortalidad. Quizá conozca su secreto. Joder, también. Os llevaré ante ella. Creía que íbamos tras Lilith, no tras Elías. Encontrarlo quizá nos lleve a ella. Y mientras lo buscamos, tendrás tiempo para trabajar en la piedra. ¿No es lo que querías? Maldita sea, de acuerdo. Recuerdo uno de tus escasos buenos consejos. Cuando dijiste que las respuestas que necesitamos suelen hallarse donde menos queremos buscarlas. Eso lo dijiste tú. Tienes razón. Hijo de puta. Vamos a por los caballos. Dice, un gran consejo que me diste, ¿no? Eso lo dijiste tú, por eso es un gran consejo. Tiene sentido. Vale. Escucha, no lo dije antes, pero has hecho un buen trabajo. Parezco un personaje del Mortal Kombat, no me jodas. Un demonio menor y sobreviviste, no es poca cosa. Pero no dejes que se te suba a la cabeza. Los arrogantes y los temerarios duran poco en Hogwezar. Me pregunto qué habría escrito en sus crónicas el viejo de Carcaín si nos hubiera visto. Dos viejos amigos reunidos, nuevos aliados deseando aprender de nuestros vastos conocimientos. Unidos ese primer plano del caballo ahí, ¿eh? La oscuridad, como los Oradrim de antaño. Imagino que estarían tan amargados y perdidos como nosotros, pero Caín tenía un don para ver el lado bueno de todos. Una cosa está clara. Lilith quería devorar a Mefisto y reclamar... ¡Ya hemos terminado el acto 4! ¿Su meta desde el principio? No santuario, sino el trono del infierno. ¡Si hace una hora! De Elías estaba demasiado ciego como para... ¡Ni eso! Puede que no fuéramos perfectos, pero sabíamos que había que luchar. Éramos la única esperanza del mundo. ¿La puta madre que me parió? ¿En serio? ¡Míralo! Hostia, es que el acto 4 dura nada. Pero literalmente nada, ¿eh? Vale, y ya me desbloqueo el legendario este. Bueno, el nodo raro este. Luego tengo que ver el resto de nodos, que ya no me acuerdo. O sea, sé que a partir de aquí tenía que pillar esto, pero luego tengo que ver el resto. Esto es una movida, tío. Vale. De habilidades no tenemos más porque para eso tengo que hacer más cositas de mundo. Que a ver, por cierto, habremos desbloqueado alguna cosa. Mira, de este todavía nos faltan cositas. De este lo tenemos ahí como muy... Pero bueno, todo esto es ir desbloqueándolo y demás. Bueno, pues ahora nos lleva un poco a tomar viento. Así que ni tan mal. De acuerdo, vamos a hacer un viaje rápido para acá. Sí. O sea que ya hemos hecho el acto 4 también. Estamos en el 5 ya. Qué rapidito, ¿no? Se nota mucho la diferencia entre el acto 3 y el acto 4 a nivel de tiempo. Es una cosa loquísima, ¿eh? Joder, es que este ha sido nada. También es verdad que era en zonas donde ya habíamos estado, con lo cual lo hemos podido hacer súper, hiper, mega rápido. Pero, joder, me llevo una sorpresa, ¿eh? Al terminar tan rápido. Y encima ahora, yendo a caballo, pues tú verás. Lo bueno de ir a caballo también es que no te compromete tanto a la hora de enfrentarte a... O sea, antes... ¿Sabes? Es como que cuando vas andando, pues... A todos los bichos les meto. Pero si voy a caballo, pues bueno... Puedo echarme el sprintcito con el... Con el caballo, ¿no? Y pasar de todos. Eso también... Oye, ¿y esa marca qué significa? Esta puta marca. No sé, tempestad. Ah, porque es un raro y tiene...
¡Qué guapo! Uy, la cámara aquí, ¿por qué está tan horrible? Vale. Tenía una habilidad. Vámonos. Lo único del caballo a lo mejor es que te fijas menos en los escenarios, ¿no? A la hora de a lo mejor encontrar estatuas de Lilith y cosas así. Pero vamos, a la hora de moverte por el este, se agradece. ¿Dónde voy a ir a parar? Hola, esos son nuevos. Pasando de todos los bichillos. Nada, yo voy del tirón ahora, ¿eh? Bill, ¿qué pasa? Es lo que he dicho, lo del hub. A mí me mola mucho tener el hub así, el clásico, ¿no? En el centro y tal. No me incordia. He visto a Peña que tiene... Eso se podrá cambiar, ¿no? O sea, he visto a Peña que lo tienen directamente aquí a la izquierda. Vale, entiendo que esta zona tendrá un teleport también. Lo digo porque antes de meternos en la misión secundaria... ¿Taisa? Elías era mi presa. Fingir que estudiaba con él me resultó muy útil. Vale, actívalo. Por ejemplo, con el caballo sí que tienes que ir... sí que te vas moviendo con el botón izquierdo, ¿eh? No hay otra opción, creo. Igual es configurable. Debemos cortar su vínculo con... Sí, yo he visto a la peña jugando en mando que tiene la interfaz a la izquierda. Eso sí que lo he visto. Sí, y sin Elías quizás nos resulte más fácil lo de Lilith. ¿Por dónde empezamos? Nah, a mí me da un poco igual, no he tenido problemas. Marjales hizo un trato con el poder del pantano y este le concedió una larga vida. Puede que sepa cómo matar a Elías definitivamente. Neyrel y yo nos pondremos a buscarla. ¿Y qué pasa con Donan? Ya está ocupado con la piedra de alma. Una carga muy pesada para soportarla él solo. Quizá sea sensato ayudarlo. Claro, y que la chavala vaya con él, ¿no? Vale. Entiendo que esto, seguramente, como es en una región donde no hemos estado, pues aquí sí que vamos a tener que rular por las zonas y todo eso. Creo que no. Tengo que vigilar la piedra de alma. A Lorath le irá bien solo. Al noreste hay un fuerte Zakarum. Sabemos que el odio tiene una fuerte presencia allí. Tal vez nos sirva para preparar la piedra de alma y atrapar a Lilith. Veremos a ver qué pasa. Me vendría bien tu ayuda si fuera posible. Pues no lo es. Y me piro y se acaba el juego, ¿te imaginas? Vale, tenemos dos localizaciones. Uy, se ha quedado pillado, ¿eh? ¿Ya o qué? Vale. Qué miedo me da, tío, cuando lo pases un videojuego. ¡A tomar por culo! ¡Hostia, están lejísimos! Casi que llego antes por aquí, ¿no? Bueno. Pues nada. A disfrutar. Vamos a ir andando, además, ¿eh? Como es territorio que no hemos recorrido, quiero hacerlo andando y enfrentándome a bichos, por lo menos, ¿sabes? Para dar un poquillo, así para entretenerme. Vamos a tardar más, pero coño. Así vemos un poquito las zonas nuevas, ¿no? ¡Mira esos caballos, qué guapos! Se habéis gastado dinero, cabrones. Se gastan las perras. Yo, buah, qué guay, tío. Enemigos nuevos. Literal, los erizos de la primera zona. Pero bueno, cosas que pasan. Sí, a mí también. Yo soy bastante de ir andando, ¿eh? A mí también me gusta ir echándonos aquí unas vueltas. Ya, tío, porque además te fijas un poco más en todo y todo eso, pero bueno, nada. Ya habrá tiempo de buscar todas las estatuas de Lilith y todo eso. ¿Y estos?
caballero errante. Qué guapo. Estáis muertos. ¿Ves? Así vamos desbloqueando el mapa. Parecía que estaba muy lejos, pero luego al final... Pobrecitos. ¿Habéis visto que me ha atacado el tío de lejos y se ha quedado tonto? Eso es por una pasiva de un objeto que tengo. Nah, esto no quiero yo saber nada de ellos. La verdad es que como tengo tantos únicos, tienen un montón de pasivas, macho. Son los mismos del 2. Nah, está guapo. Tiene muchas, por lo visto estuve leyendo y tal, que tiene muchas referencias a los anteriores Diablo en cuanto a música y cosas así. Está guay. Dentro de cabe. Estos tíos vuelan, ¿no? Vamos. Los hago en un periquete. Bueno, ¿qué tan lejos estamos? Nos queda. Uf, todavía nos queda. El Andariel era un boss del 2 también. Hombre, entiendo que los grandes demonios y todo eso, muchos de ellos. Pero, decirme, yo no lo sé porque no me acuerdo. Pero casi siempre, todos los diablos no termina con el. Combatiendo con diablo, ¿no? Bueno, contra. En el 3 también. Yo es que el 3 ya no me acuerdo nada. De momento sí, ¿no? Aún así, en este momento, llegado al punto en el que estamos de historia, ya veremos, claro. Pero ahora mismo yo no daría nada porque el boss final fuese en este juego diablo. Que no lo sé. Ya te digo que no he visto nada, o sea que no... Pero no me da a mí por pensar que sea diablo y me hace más que sea Lily. Vaya. Veremos cuando llegue el momento. Sí, en el 1 seguro que es diablo y en el 2 sí, porque yo eso me acuerdo. Del 3 no me acuerdo nada, tío. Mira que lo jugué, pero... El 3 es que recuerdo... O sea, recuerdo jugarlo, pero no acordarme de nada. Ni de nombre, ni de cara, ni de... Creo que no me interesó para nada el tema de la historia. Mira las ranas. Hostia, estos no son malos. Necesito tiempo para eso. Qué raro. O no son malos o están bugueados. Hay que decidir. Yo entiendo que estos sí que tienen que ser malos. Tienen que estar bugueados, ¿no? ¡Vamos!
Nada me gusta más que enfrentarme a toda la peña esta. Así. Vale, pues ya estamos. Lo notas. El toque de Mephisto está muy presente aquí. Y yo explotando mientras hay po. Mucho odio. Lo notas, po. Justo lo que necesitamos para la armonizar la piedra de Alma y prepararla para Lilith. Vale, o sea que este acto va a tener como dos partes y luego el. Puedes entrar tú y abrir el rastrillo. Primero lo de la piedra, ¿no? Y luego lo de la búsqueda de Andare, de la movida esta. Vale. Vale, vale, vale. Donan, cómo se ha borrado el cabrón de venir, ¿eh? Todo se ha dicho. Aquí tenemos un TP. Ah, pero no puedo pasar. ¡No! Entonces... A ver que vea un poquito el mapa. Por ahí, sí. Me apetece ver estas habitaciones que están aquí muy solitarias. No vaya a ser que escondan alguna cosita interesante. No parece, ¿no? Va para arriba. Luego la verticalidad del juego también está muy guay. Está muy bien pensado. El mundo, desde luego, el diseño de escenarios y los castillos, la arquitectura, no sé. Los pueblillos o las ciudades estas que hay, que no son muy grandes tampoco. Pero porque se entiende. Diario. Seguridad y refugio buscamos aquí. En este lugar tan maldito. Pero el mal perdura. Eso dicen los sabios. Y eso hemos visto y escuchado. Aquí buscamos cobijo o luz. Y no lo encontramos. Y aún así acudimos a ti. Por favor. Por favor. Ok. Dos opciones. O por acá. O por acá. Vamos a ir por acá. Sí, ¿por qué no? Y esta zona que esconde aquí. ¡Ah! ¡Míralo! ¡Míralo! Del WoW, tío. ¿Qué tal va el WoW? Por cierto. Porque el WoW es como uno de esos juegos que siempre, ¿no? Como que ya lo tenemos como que siempre está ahí. Y no sé qué tal. Diréis que ha perdido un poquito de relevancia el WoW y que ya no tiene tanto. Tanta base de jugadores. Es verdad que yo cada vez veo menos peña en plan de, wow, me estoy echando un... Y con el LOL, un poco igual, ¿no? Vale, abrimos las puertas. Por fin has vuelto. Rápido. Todo lo que hay aquí me eriza la piel. ¿Qué quieres que hagamos? Siga, Donan. Aquí hay un montón de dungeons. ¿Oyes eso? ¿Oyes eso? ¿Qué? Aficionados de Herbeti. ¿Es que hay lobos en Howezar?
Mira, dicen, ahí vería con más fuerza de la luz que el que hagan Sankekur. Pero tan vil era el roce de Mephisto que ni eso bastó para protegerlo. Y así fue como Mephisto cayó y Sankekur fue liberado al fin de las tenacidades del odio. ¿Y este? Dice, quienes más amaban a Sankekur llevaron su cuerpo al fin del mundo y allí prometieron mantenerlo a salvo de quienes buscaban el mal que aún irradiaba. Oh, eso mola, tío. O sea, no lo de buscar el mal que irradiaba, no. Eso no mola, pero el resto sí que mola. Registra las bajo criptas inundas. Bueno, inmundas, no inundas. Inmundas, inundas. Vámonos. O sea, una dungeoncita bastante grande, ¿no? Seguramente. Ahora no. Esa está aquí y ya está. Vale, me parece bien. Madre mía. He luchado mucho desde que era joven. ¿Cómo vamos? ¡Ah, hay que atacar a las puertas! Me parece bien, oye. Hola, mira, parece una cripta, ¿no? Es una cripta. A lo mejor aquí está Sankekur. Muy posiblemente. O sea, Sankekur fue el que en su día hizo ¿cómo decirlo? De cuerpo en el cual se encerró a Mephisto. Haya lo que haya aquí, el odio persiste. Lo bastante para armonizar la piedra de alma. Míralo, la pone ahí. Vamos a poner unas trampitas porque esto pinta mal. No. ¿Qué le pasa? Eso digo yo. Míralo. ¿Cómo que inmunidad, hijo de puta? ¡Ah, la vida! Que me come. ¿Habéis visto cómo me he bajado la vida? Aquí soy invulnerable, zorra. Claro, es que como me pongan el foco ahí de... Ah, ya está. Como me ponga... Claro, me he puesto en el foco en el que ha tirado los orbes tú y... La madre que me parió. Vamos, piedra inútil. ¿Qué le pasa? ¿Por qué no...? Oh, no. Es peor de lo que pensaba. Quedaría dañada cuando Jorin... Astaroth... ¿Sabes cómo repararla? Necesitaremos materiales raros. Bueno. Mercurio para empezar. Y herramientas. Mercurio, vamos a hacer un termómetro. Aquí cerca hay una aldea. Veremos si tiene lo que necesitamos. Vale. Búscame allí cuando puedas. O sea que aquí nada. Vale, text por favor. Pero más chúpame esto, ¿no? Sabía yo. No me podía esperar nada de un retrasado como tú, tío. Es que de verdad. No sé yo para qué. Vale, esta mazmorra no me dejas. A ver, vamos a ver el mapa. Arone. Arone, tenemos que ir. Busca a Donan en Wellingham. Ok, pero. Ahí pues tenemos que ir por aquí, por ejemplo. O bueno, podemos ir por aquí del tirón, ¿no? Y ya está. Sí, vamos para acá. Perfecto. Vamos. Uf. Solo me da un jamacuco, tío, pensando en la cantidad de cosas que tengo para explorar por aquí, en cosillas que hacer, misiones y todo eso. Uf, es una cosa loquísima, ¿eh? A ver, aquí ya estuve, ¿o no? Voy a echar un vistazo, si hubiese alguna estatua. Aquí es llegar y ya está. Y lo ves desde aquí, desde arriba. Curioso. Curioso cuanto menos. Toma. Ah, vale. Busca a Lorath y Nirel. Esa es la otra. Nada, de momento vamos a seguir con esta misión. Es que me manda por...
¡Ay, su puta madre! Que puedo ir por aquí arriba. Que no hace falta que vaya por aquí. Bueno, yo qué sé, ya voy por acá. O no llego por aquí. Quiero comprobarlo. Vamos a ir por aquí. A ver si nos deja ir por este otro lado. Sí, vale. Mira todos con sus cuchillitos estos aquí. ¡Qué cucos! Son tan cucos. Madre mía, ¿dónde vas sin bichos, tú? Vale. Pues me han quitado vida. Uy, ¿estos? Están haciendo cosas malas. Se están llamando a demonios. Míralo cómo ha salido. O te mueves o la liamos, Te lo digo. O sea, es que estos se ponen aquí a invocar a demonios. Pero esto está bugueado, tío. Yo no me lo creo. Eso está bugueado, tío. No me jodas. Se queda así completamente quieto, ¿no? Está molando Vigo. Me está flipando. O sea, a mí el juego me está de verdad encantando, Flebotomista se llama. Mira, esto es un compadre. A mí me está encantando, la verdad. ¿Cuándo te transformaste en Iredia en LOL? ¿Cuándo pasó esto? ¿Este arco de personaje? ¿Por qué? ¿Qué me he perdido? Vamos muy fuertes. Que eso es lo importante. Senda de la desesperación. Vaya, no serán mis exámenes finales de... de la ESO. Gastamos aquí un poquito de... y te hago los saltos como Pantheon, tío. Es increíble. ¿Sabes lo que no nos han dado hoy? Ni un paso de la misión secundaria esa. No nos han dado ni un... prácticamente ni una sola joya, ni nada, tío. Así, muy poquita cosa, ha caído. La verdad. Hicieron un buen juego, sí, sí. Han hecho un muy buen juego, con este Diablo 4. Yo soy el primero que sabéis que le meto mazo de caña a Blizzard, pero... si es que los cabrones, lo que me jode es que Blizzard sabe hacer cosas, tío. Si es un... es un estudio que puede hacer, que tiene un potencial de la hostia para hacer un montón de cosas. Lo que pasa es que son unos putos vagos también, alguna parte... y toman unas decisiones que son horribles. Ya no entramos a si como compañía son oscuros, pero de la, vamos, de los más oscuros que hay hoy en día en la industria, O sea, más returbios que ellos, pocos. No digo más, todo se ha dicho. Vale, por aquí tenemos que... voy a activar el portal siempre, que luego se me olvida. Esta mañana vi humo saliendo de la torre. Lleva mucho tiempo fuera. Perfecto. ¿No crees? Y a ver qué pasa. Sí, sí, el informe. Un informe que hacen ellos mismos sobre si hay acoso o no. O sea, literal se reportó que han muerto personas, o que se han suicidado personas por lo que ocurrió, y historietas vejatorias y de todo. Pero no, vamos a hacer un informe. ¿Quiénes? Nosotros. No, todo bien. Somos una aldea en medio de un pantano. Tiene que haber algo. Ok, claro. Noto la magia en este pantano. Como si yo corrigiese mis exámenes. Hay practicantes de la magia. Yo, un 10. Si buscas a una bruja, ¿qué ha sacado? Un 10. Ve a la torre. Si la hoguera está prendida, está en casa. Parece que vamos a conocer a una bruja del pantano. Vamos a ir a por la bruja. Vamos a ir a... ¿dónde es? Ahí. Está aquí al lado. Vamos. La bruja mala. La bruja mala. Las brujas andan al acecho otra vez. No, no, pero luego al final, y después de hacer el reporte, dijeron que no había problema. Qué rollo, no, 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 lo hemos estado revisando y está todo genial. Y hace poco salió el CEO hablando de, bueno, returbio, de verdad. Además se filtraron una cantidad de historietas. Oye, la cámara aquí un poco mal, ¿no? Tú eres la bruja de la torre. ¿Qué os parece? Está guapa esta cámara, ¿eh? Creía que te dirigías a la fortaleza.
Ya, bueno... Así, para que nos enteremos bien de esta conversación. Qué raro. Entonces tendría que haber puesto como rollo en transparente, como los... ¿Por qué habría de ayudar? Todos queremos que Elías muera. Cierto. Pero arreglar la piedra de Alma tiene que ver con Lilith. Y ella no me incumbe. No necesito gran cosa. Esto seguramente que sea medio... Las herramientas que tienes ahí. De hecho, las puertas me parece raro que se abran como las estáis viendo. Sin embargo, me parece muy raro. Hacia afuera. Llévate mis herramientas. El mercurio tendrás que pedírselo a Balta, eso sí. Búscala y te dará lo que necesitas. Ok. Busca a Balta en los páramos cinéreos. ¿Y Balta en los páramos cinéreos está dónde? Aquí. Pues vaya que vamos. Aquí mismo. Venga. Qué raro, tío. Me parece muy raro que esto esté, que esté así de normal, pero bueno. Tío, quiero jugarlo, ¿eh? Tengo muchas ganas, Sipsap. Vamos, ya lo tengo comprado y todo. Sí, sí. El Bleak Sword XD, ¿no? Algo así se llamaba. Lo tengo ahí instalado y todo. No, sabéis que es que hay muchos juegos que quiero tal, pero no quiero probarlos hasta que sea en streaming, la primera, ¿no? Si no lo hubiese jugado ya. ¿Nos pegamos con alguien aquí o no? Nada, pasa. No. Es que son enemigos que conocemos, además. Vamos a la zona y ya aquí nos pegamos con quien sea. Mira, con esto nos pegamos. Sí, total. Mira, le he hecho ejecución. Sin querer. ¿Dónde vas tú, primo? Un hombre árbol va a venir a por mí. ¿Estamos locos o qué? Vale, por aquí hay que buscar a tu primo, así que... Esa lluvia de cuchito está guapa, es del caballo. Sí. No, el árbol tienes que tener cuidado, que como te ve el árbol, sí, sí. Las enchufa. Repositorio de Zacarun. ¡Ah! Coño, ya que estoy en una zona de secundarias. Pero... Píllalo. Vale. Que es que estoy en una zona de misión secundaria también. Así que voy a intentar reventar a esta peña, tío. Y ahí estoy. Y ya me pillo unas... Unas almitas de estas para pa la misma. Mientras voy buscando al otro. Mira, una esmeralda. Es que os decía que hacía tiempo que no me tocaba. Que no había pillado nada de joyas. Vale, esto va a estar aquí, ¿no? Yo creo. Pero bueno, ahora vamos para allá. Hostia, ¿y eso? Dejéis de despertar a los caídos. Mira. Repositorio de Zacarun encadenado. Pues mira, hemos hecho una misión secundaria sin querer. Eso siempre gusta. Eso siempre gusta. ¿Qué te iba a decir? Aún no estoy. ¿Estos son óvulos? Sí. ¡No! Tengo exceso de óvulos. 525. Bueno, pasa nada, pierdo 4. Vale, tenemos que gastar óvulos, ¿eh? En alguna que otra joyita. Así que... Avisarme cuando eso, porque vamos a tener que darle por ahí, ¿eh? Un bastón de eso no puedo utilizarlo yo. Supongo que será choza de balsa. Se acabó.
Gambling bueno, ya ves. El gambling bueno. Dice, el caldero apesta a fuego demoníaco, azufre, cenizas y ceniza y sangre. La profecía vive en mis sueños. Santuario cae y yo caigo también. Pero Elías dice que hay... ¡Coy! Muchas gracias. Dos mesardos. Dice, pero Elías dice que hay otro camino. Lilith, estoy conectada con ella. Lo siento en los huesos. Sé que es la respuesta. Dice, la que no entienden mis hermanas es que tenemos más en común con Lilith que con sus enemigos. Aunque el árbol exista fuera del conflicto eterno, nosotras no. Nuestra supervivencia depende de la madre del santuario. Vale. Y ahora... ¡Nos vamos a pegar con esta! Seguro. Porque estaba a tope con Lilith. Taisa te ha enviado a morir. ¿Ves? Sin saberlo. Míralo. Al final comprenderá la necedad que supone perseguir a Elías. Muchas gracias, Koi. Que Lilith es nuestro futuro. Niños, niños, futuro, futuro. Toma, pilla esta. ¿Te crees? Ay, podía haberme quedado ahí incluso. ¡Corre, dale! Dale ahí con la secundaria. Vámonos. Vale, se ha quedado tonta, ¿eh? ¡Madre mía, que casi le quito uno entero de vida! ¡Mira eso! ¡Oh, oh, oh! ¡No tiene sentido! ¡No puedes escapar del fuego! ¡Escapar, idiota! ¡Ahí va! ¡Ah! ¡Tú, cabrón! Ahora que está jodida. Ya está, se acabó. Las espaditas es que es una cosa loquísima. Las espadas realmente. Y yo creo que llegué. O sea, son de. Las espadas son de. Creo que las tengo aquí en esta joya. No. En alguna de estas. Las hojas retorcidas, es esto. Pero es que esto llegué a tenerlo en esta sortija. Y en dos armas. Y en dos armas. También. Y creo que no se... O sea, no se suman. Porque yo pensaba... Tío, si tengo tres veces la misma habilidad... Se me triplica. Digo, esto se, me convierto en un torbellino. No tiene sentido, ¿sabes? Hubiese sido increíble. Y no, no, no. No, en el amuleto va, que flipas. Dice, infligen un 14%. Dice, el daño, del daño por golpe. Y en función de la distancia de retorno de las hojas, el daño de órbita aumenta hasta un 28. O sea, pero es siempre, ¿sabes? O sea, esto no es un... O sea, es que es increíble. O sea, te puede llegar hasta un 30 si estoy muy lejos o cualquier cosa de esas. O sea, una fantasía. Una auténtica fantasía, la verdad. O sea... Tú imagínate. Vale, viaje rápido y a ver qué pasa. Claro, si lo pones en armas dobles, es un 100%. Ya. Ya, ya. Claro, es que todavía no he empezado a hacer esas movidas, ¿no? Esas son cosas que me he dejado para el final, ¿no? Pero entiendo que tendrá todo el sentido que sea así, que sea rollo de... No, esto lo que tienes que hacer es quitarlo de aquí, luego lo pones en tu build final y te lo inflas. Claro. Seguramente que será al máximo, al 50. Y si lo pones en armas dobles, sí que se sumará y será al 100, claro. Mira, ahora sí que se ha quitado lo del... Se ha quitado el bug, ¿lo veis? Y ahora sí que sale abierto esta zona.
A quien no veo es a Donan. ¿Donan? Ah, vale, aquí. Deja el vial de mercurio. Lo que quiero, pero ¿dónde? En la mesa. ¿Pero en qué mesa? Pero hijo de puta, Donan. ¿Aquí? No, esto es un muñeco. Vudú. Ah, aquí, no. Teis ha hablado con Timoe como me pediste. Aún parece como antes, pero he preguntado por ti. Quizás sea el momento de que le hagas tú la... Pero, loco. ¡Que no me deja! ¡Donan! Incluso más inquieto que antes. Se ha podido buguear, a lo mejor. Ha perdido a un hijo. Y la pena lo carcome poco a poco cada vez que se niega a aceptarlo. Si es que no veo yo... ¿Qué va, tío? ¿Que no me deja dejar el vial? Bueno, vamos a hablar con él. Los Oradrin llevan generaciones estudiando la piedra de alma. Yo mismo la he estudiado durante más de 20 años. Más de 20 años y todavía... Pero no hay libros. Y todavía tiene que ir a septiembre a la recuperación. Que contengan lo que... Tengo algún colega, que tiene más de 20 años y todavía no... Haría falta un milagro. Pero eso es lo que... ¿Dónde está Kakariko aquí? Eso es. Gerudo hemos estado hace nada, ¿a que sí? Pero Kakariko no... Dios, me voy a hacer un TP, ¿vale? Me voy a hacer un TP a ver si... Carga o lo que sea y... Porque me parece muy raro que no me deje dejar el vial ahí, ¿sabes? Y como ya ha habido problemas justo en esa zona antes con la carga de... De lo de la textura de la casa que nos salían los... Reaccionando al contenido, ¡Has dejado Zelda de lado! Tú no puedes hablar en este chat entonces. Estás directamente expulsado de este canal. ¿Te imaginas? Llevaré, voy. Tío, me cago en mi puta madre. ¡Que no me deja dejar el vial! Pero... ¡Donan! ¿Alguien sabe? Me voy a salir y entrar otra vez aquí. Vale, vamos a hacer una cosa. Voy a abandonar partida y entro ahora. A ver si el servidor ha... ¿Sabes? O yo qué sé. Parece raro, pero... Yo me acuerdo... Que más o menos cuando salió Zelda Breath of the Wild, me acuerdo jugarlo y jugar nada, un poco, y decir, uff, no sé, era como que la situación a lo mejor me pudo, ¿sabes? Luego ya en la segunda partida, pues ya visteis, porque esa la hice con vosotros y... ¿Lo has agarrado en primera instancia? Sí. Sí, ¿no? Sí, sí, lo he cogido en el... Donde estaba la mala. Ay, la madre. Sí que lo ha agarrado, ¿eh? Sí que lo ha agarrado, ¿eh? Te lo prometo. O sea, te lo prometo con toda mía. De hecho, no salgo donde estaba, si te das cuenta. Ha debido haber algún problema de servidor, pues nos va a tocar otra vez. Me cago en mi puta madre, porque el mapa estos... Nos va a tocar otra vez pegarnos con la piba. Nos va a tocar. Es lo que... Es lo que me switch, exacto, eso sí. Uf, madre mía. Que me choco con el caballo, habéis visto, ¿no? Está... La cosa está, ¿eh? Está. Dejémoslo que está. Aquí. Nada, de vez en cuando pues se le va la olla. Es lo que tienen los juegos. Nos va a tocar volver a enfrentarnos a... Pues... Y no le he dado. Nos va a tocar enfrentarnos otra vez a la pesada esta, tío. No me jodas. Tiene cojones, tío. Qué hija de puta.
tío. ¿Tienes por costumbre torear en casas ajenas? ¿Qué cojones, tío? ¿Veis que me sale ya como hecha? Que me salía como que... Al final comprenderán. Sí, tío, que sí. Ahora aquí, anda. Válgame, tío, que voy a tener que enfrentarme otra vez a ti. Qué pesadilla. Me lo tanqueo, tío, me lo tanqueo. Ya me da igual todo. ¡Vamos! ¡Eso no me ha dado! ¿Qué pasa? ¡Arby! ¿Dónde está? ¡Madre mía! Seguía picuetita, también está. ¡Oye! ¡No me deja utilizar la habilidad! Sé que me estoy metiendo de lleno ahí en una zona donde me hace daño. Vaya, por Dios. ¿Qué más? ¡Hijo de puta! ¿Cómo hace usted mis trampas, por favor, señora? ¡Mira eso, mira eso, mira eso! ¡Dios! Da igual. Si es que da igual. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde está la señora? Lo hemos visto. ¿Qué opinas de José? A mí José Lu me flipa, Es un tío que sabe jugar. Pero ya veremos. Hombre, no lo sé si ficharemos a alguien más. Desde luego creo que falta alguien. Madrid tiene que fichar bastante más. Yo creo este año. Otros años igual no, pero este año... Pero bueno, veremos a ver. Veremos a ver qué pasa. Pero el equipo se va a quedar así. Queda mucho verano, no creo. No sé, me extraña, tío. Ah, no, no lo he visto. No lo he visto. ¡No! ¡Mira eso! ¿Pero por qué me tira el vial si hago tele...? ¿Se cae si hago TP? ¿Pero y esta mierda? Ya veo. No puedo ir... ¿A caballo también se cae? No. Vale. Oh. Ah, de hecho es que ha cambiado el... Vale, vale, vale. Nada, pues, soy completamente sorprendido, la verdad. Pero bueno, ya está, no pasa nada. Punto. Tío, ¿por qué se te cae el vial, tío? No sé, me parece bastante loco, ¿no? Ah, bueno, pero eso es lo típico. A ver, si te pregunta el chiringuito... Tú le dices, sí, sí, no va a haber más fichajes. Luego ya veremos, a lo mejor puede que no. Pero así, desde luego. O sea, lo que tú no quieres es decir, sí, sí, va a haber más fichajes, porque te atas ya y encareces incluso los que... Las negociaciones que tengas. Porque van a decir, este dijo esto ya, Este lo necesita. Supongo al final una partida de cartas. Has vuelto. Ahora sí me deja, vale. Vale, vale. Ahora sí que me ha dejado. Uf, menos mal. Por eso. Y más con el tema de... Sí, sí. Para eso el puto Florentino... Es un mafias. Balta eligió a Lilith antes que tu amistad. Elías la convenció de que fuera con él. No puede ser. Habría sabido que no hay que confiar en Elías. No fue Elías quien la sedujo, sino Lilith. Sus ideales le parecieron... convincentes. Balta fue mi mentora. Me guió cuando inicié mi servicio.
Esto es... Vaya. Difícil de creer, lo sé. He visto a mis propios aliados unirse a Lilith. Personas que creía que podrían resistirse a ella. Ok. Pero por eso debemos continuar y reparar la piedra para que nadie... Pero si la estoy reparando yo. Lilith es un poco... Sí, sí. Para empezar... Yo digo que sí. El mercurio. Mezcla un poco en la olla. Aviva el fuego. A tope con la alquimia. Dos veces. A ver. O era tres veces. Gírala de nuevo. Vale. Que se me olvida. El azufre. Un poquito de azufre siempre. Se ha convertido en un juego ahora de pociones. En Potion Craft. ¿Qué dice de la Gilly? ¿Dice? La Gilly. No ha salido. No. Joder. No funciona. ¿Y ahora qué entonces? Ya tiene que ir a por más azufre. Hablemos fuera. A ver. No da la talla para esto. ¿Qué podemos hacer? Sospecho que ya no confía en sí mismo. No podemos disipar todas sus dudas, pero el dolor... Porque tiene que tener fe, claro. Hijo, hay una forma. Eso sí, no le va a gustar. ¿Por qué ayudarle? Podrías dejarnos a nuestra suerte. Todos necesitamos que nos recuerden de vez en cuando que podemos superar el Kun compra móstoles. Basta con intentarlo. Oradrim, ven aquí. ¿Qué? ¿Para qué? Que vengas, he dicho. Topollillo, que eres un topollillo. Un poder antiguo en el pantano. Creo que te sentará bien. Vale. Otra más. La 3 de 5. Ah, que nos vamos ahora con todo el equipo. Madre del amor hermoso. Ok, para acá. Pues vamos. Con esto sí puedo ir a caballo. Tampoco, me vas a decir que no. Va rompiendo todo ahí. Po, po. Con el caballo. La verdad es que sí se va rápido, ¿eh? Bajemos. ¡Ja! Las flechas. Un poquito de pantano. No entiendo que sí, ¿no? Está divertido, ¿eh? Mira, un zafiro. Y un diamante también, joder. Debe ser que me han oído y están ahora... Está roto, también. Ya ves que sí está roto. Échate un esprinando. ¿Por qué vamos a este sitio? Ya no queda nada que yo pueda hacer. ¿No te das cuenta? Déjame volver a... ¿Volver a dónde, cabrón? Eso digo yo. Claro. Dice, déjame volver. ¿Volver a dónde? Tu hijo está muerto y todo, si es que no tienes otra. No, Oradrim. Tú te quedas con nosotros.
Aún hay mucho. Claro, tío. Vamos. Una anjoncita con estos dos. Bueno, va a estar guapo. A ver qué se cuece por el pantano. Vámonos, chicos. Toti, toti, toti. Vale, por aquí. Luz. ¿Lo notas? La magia del pantano es más potente aquí. Ah, o sea que hay que hacerlo aquí. Entonces. Cuando era joven, Balta me trajo a este lugar. Aquí puedes enfrentarte a tus demonios, ya sean el miedo o el dolor. ¿Quién es? No. No. Y se va a enfrentar al miedo de haber perdido a su hijo. ¿Y qué harás entonces, eh? Todo tiene un precio en el pantano, Oradrin. También tu magia. No importa qué lógica creas que te ayudará, te equivocas. Pues... ¡Ponme rayo! ...de aventuras, ¿eh? ¿Enterrada en tu juventud? Vamos, sal y haz una ofrenda al pantano. Un anillo, un collar, algo que aprecies de verdad. Mientras lo haces, nuestra amiga recogerá dos cosas... Licor de gusano y loto amarillo. Ok. Unos doritos. Esto es una locura. Y un poquito de Mountain Dew. Tengo que pillar en el pantano. Así que a buscarlo. ¿Dónde están los bichos? Por ahí. Allí están mis gusanitos. Necesito más tiempo. Vengan, vengan aquí, vengan aquí. Ahí estamos. Perfecto. Veo que mucho zombie, poco Icor, ¿eh? De gusano, ¿qué pasa? Voy a tirar la ulti ahí por tirarla, ¿verdad? Pero bueno. Supongo que será un gusano súper grande el que me lo puede dar. Mira, ahí está el loto. Vale. El loto le tenemos. Joder. Creo que me he cargado suficientes gusanos, ¿eh? ¡Eh! Mira, un puntito de habilidades gratis. Vale, muy bien. Por ir haciendo misiones en esta zona, así que... bastante fresco. Y a ver... tío, pues... ah, vale, por esta otra zona, ¿no? Vale. Luego lo pondré. Es que para eso tengo que ver la build, lo del puntito ese de habilidad. Pero vamos, estamos a puntito, yo creo, de tener más o menos todo. Me quedará uno o dos por poner. ¿Cómo al cuchillitos? Bien, bien. ¿Y tú qué tal vas? Va bien el cabrón, va bien. Bueno, la cabrona en este caso. Toma, tío. Pon ahí el... cómo me gusta también la ulti que... cómo me gusta la ulti que junta a todos ahí en un huequecillo, en una... tranquilo, que no pasa nada. Me están tirando poco loot.
poco o nada de loot, mejor dicho. Necesito tiempo para eso. Necesito más energía. Joder. Vale. Ya, lo del dash encima esquivas todo, sí, sí, sí. Está bastante bien. Yo además del... Bueno, además de la habilidad de carrera, por ejemplo, lo de evadir lo llevo con la... Lo llevo en dos. O sea, no solo tengo un evadir, ¿sabes? Tengo dos. Porque lo llevo en la zapatilla, en la bota con... Que no hay que hacer prácticamente nada, ¿vale? Reúnanse todos ahí, por favor. Bueno, basta ya la broma. ¿Dónde cojones está el Icor, macho? Ah, es la reina de los gusanos. Sí, sí, pues entonces olvídate. Vale, pues aquí. No está aquí. Tú tranquilo. Ah, es esta la reina. Vale. Mira eso. Oh. Vale, ya tengo el Icor. Vámonos. Que explotan, tío. Es la polla. Es que explotan. Es bastante divertido, la verdad. Eres de papel, porque tú eres de papel, o sea, como me toquen, pero el problema es que no te llegan ni a tocar. Bien, date prisa. El Oradrin se impacienta. Date prisa. Pon el don del pantano en la olla para hacer una infusión. Venga, nos vamos a hacer un té verde. Esto es una pérdida de tiempo para todos. ¿Ves los braseros? Enciéndelos todos. Vaya. A seguir trabajando. Entonces beberemos el té y esperaremos. Vamos, enciende los braseros también. ¿No los puede encender el Donan? Los tengo que encender yo, por lo que sea. ¿Esperar a qué? A que el pantano movilice tu alma y extraiga lo que te infecta, como el veneno en una herida. Están haciendo una... ¿Cómo se llama esto? Como una reunión de alcohólicos anónimos, ¿sabes? Le están haciendo una intervención al pavo este. Oh. Hola, me llamo Donan y soy alcohólico. Hola, Donan. Míralo, el mono. De Chile, cómo se han quedado ellas, ¿eh? Oh, no. Ya vienen. Padre. Así hace mi perro cuando vomitar, ¿verdad? Lo haré. Empiezan a dar vueltas. Y dices, Codoglo. Padre. ¿Llorín? El Llorín. Hijo mío. ¿Cómo es posible? ¿Cómo le incrustaron una piedra en la frente a este chaval, tío? Hijo, vuelve, por favor. Vuelve. ¿Por qué te dejé marchar? Debería haber dicho que no. Deberías haberte quedado. El viaje de las setas típico, ¿eh? ¿Por qué me dejaste ir? No lo sé. Tú, fue tu mirada. Estabas listo. Tenías que marcharte. Sí. Y ahora también. Basta. No. No. Padre. Estoy listo. No.
portal. Otra vez el puto Mephisto. A ver qué pasa. Ay, lo siento, que justo estaba... Seguía hablando, qué tía. ¿Y el que quiere de mí ese ser maligno precisamente ahora? Viene ahí. No te advertí que los Oradrim solo serían un lastre. Bueno, pero yo hago lo que me salga del coño, no te jode. Míralos. Tan consumidos por sus emociones que olvidan lo que realmente importa. Lilith es la amenaza. No Elías. Ya, Warwick, otra vez. Ya ves, todo esto te lo está contando Mephisto, ¿sabes? Que es como, fíate. De un puto demonio lord, ¿sabes? De un demonio mayor. Mi destino está ligado al tuyo. Si me devora, Santuario está perdido. Pero aún estás a tiempo de detenerla. Vale. ¿Y si te abro un portal para salir de este pantano? Deja que los Oradrim se encarguen de Elías. Es su pecado. No me convence, pero nada. Podemos colaborar para detener a Lilith. No me convence, pero nada. Este pavo. Sé quiénes son mis aliados. Mis amigos. Llévame con ellos. El día del juicio llegará y conocerás a tus verdaderos amigos. Ahora, usa el portal y vuelve con tus... Parece buena gente, sí. Están los huesos, Mephisto. Prevalece. Solo podrás culparte a ti misma. Lo que tú quieras. Si Lilith prevalece, te va a comer, así que... Preocupado. Muy bien. 30.000 de experiencia. ¿Y ahora qué? ¿Cómo está? Aún no lo sé. Estuvo vagando durante horas hasta que se pasó el efecto del... Un largo viaje por el pantano es más provechoso que uno corto. El tuyo fue aún más largo, parece. ¿Te enfrentaste a tus demonios como el Oradrim? ¿Has empezado el parangón? Sí. ¿A qué te refieres? Espero que por última vez. Estoy en el acto 5. Comencemos. Me acuerdo del juego de Paragon. Sí, el otro árbol de habilidades. Sí, se llama así. No lo sabía. Sí, lo tengo... Lo tenemos... Vamos a ir a poner leyenda. Tengo así. Ahora mismo. Tengo un puntito más de habilidades. Es que luego nunca me acuerdo. Creo que era... Bueno, esta, el 3. Sí, la de trampa de veneno. Esta la tenía que poner al 3. Así que lo ponemos ya. Y se acabó. Vale, ¿y ahora qué? Vamos a mezclar esto. A ver si ahora sale. Ahora sí, claro. Gira la rueda dos veces. Dos veces, no tres. Ni menos. Dos, no tres. La cagamos antes. Muele el azufre. Despacio. Muélelo despacio. Y dáselo. Venga. Y ahora sí que sale. Mazo. Es que jugamos al Potion Craft ya en su día, ¿te acuerdas? Donan, entre paréntesis, esfuerzo. Cuidado, un paso atrás. Juegazo, Dandes Inion.
¡Pum! ¡Joputa! Madre mía, está destrozado ya. Un toquecito, clean. Cuidado, el toquecito. Cuando te tocas en verano, Literalmente eso, ¿Tan fácil ha sido? No tienes ni idea de la factura que pasa algo así. De lo que hay que afrontar y superar para realizar este acto mágico. Quizá no. Pero aún así. Ya está. Ese toquecito. No demoremos más. Sí. Tenemos trabajo en la fortaleza, Zakarum. Acabemos con esto. Vale, pues la rama del Donan. Entiendo que he hecho o qué. O aún así hay que terminar algo más. No, un paso adelante. Hecho. Un punto de leyenda, justo además. Vale, el problema. El siguiente. No sé cuál es. Ah, bueno, da igual, ¿no? Porque son los dos el mismo. Entiendo que daría igual. Si me permitís un momentito, me meto por aquí y lo veo. Uy. A ver. Por acá. A ver, Paragon. Es... Bueno, pilla el de la izquierda. Pero vaya, da igual. Pero sí, vamos por ahí. Vale, pues a ver. Pilla este. Sí, lo hemos estado hablando. Claro, es que nos hemos tirado una horita hablando como siempre en el Just Chatting. Y ahí hemos estado comentando lo de Amuranth y mil mierdas más. Ha sido un Just Chatting como siempre. Bastante guay. Comentando sobre la movida. Vale, pues lo siguiente que tenemos que hacer es por aquí. A ver... Bueno. Ni tan mal. Vale, pues son las 8:30. Hoy 4 horitas y media. Pocas, pero es que mira... Creo que me va a venir bien parar por hoy, dejar este acto a la mitad, hacer mañana, aunque mañana por la mañana no tenemos directo, será por la tarde también, ¿vale? Lo de Busca a Lorath y Nirele, esa parte lo haremos mañana, ¿vale? Y lo que podamos, pero eso será, ya os digo, que por la tardecita, ¿de acuerdo? Creo que sí, que lo vamos a hacer. Hoy lo dejamos en un streaming cortito, a ver si me recupero 100% de la voz y a ver si tiramos ya. Y entre, no sé lo que durará el acto 6 y bueno, lo que nos quede el 5. Pero bueno, estamos poco a poco llegando al final de la historia y en lo que tardemos, pues bueno, en estos dos o tres días yo creo que no lo pasamos. Justo para el Final Fantasy XVI y toda la pesca, la verdad. Así que veremos a ver. Poco a poco vamos dándole por aquí. Episodio 7 de Diablo terminado. Sí, ya tengo la montura. Y nada, nos vemos por acá. ¿Vale? Yo no creo que le dé hoy fuera de cámaras, la verdad. Ahora mismo no está entre mis cosas a hacer, pero bueno, no sé. A lo mejor me hago alguna cosilla, alguna misión secundaria que tengamos por aquí pendiente y todo esto de las regiones. Oye, pues a lo mejor sí que le meto, pero no sé. Así que nada, que vaya bien para todos. Nos vemos mañana. Os aviso por Twitter, ¿vale? Sobre qué hora abriré el directo, porque ya os digo, por la mañana tengo torneo de fútbol y estaré un poquillo liado y tal hasta mínimo las 4, yo creo. Pero bueno. ¡Nos vemos!